Listo, doctor Benzadón. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces. ¿Está todo listo allá con ingeniero? ¿Estamos todos listos? Sí, correcto, ya está empezando a grabar el evento, ya puede arrancar, doctor, cuando guste. Ok, bueno. Muy buenas tardes a todos. Tengo el grato honor de ser el moderador de la sesión de este congreso sobre UCRE, que ha sido excelentemente realizado a través del Hospital Regional Dr. Rafael Hernández y dos de sus insignes internistas, el doctor Juan Llerena, internista y jefe de la unidad de UCRE, y el doctor César Rovira, internista y coordinación de la sala de COVID. Este congreso tiene algunas particularidades, sobre todo desde el punto de vista de la salud de nuestros enfermos, de las personas que tienen que sufren de la enfermedad. Y antes de empezar, quisiera presentarles un mensaje del director general de la Caja, el doctor Enrique Lao Cortés. A continuación, que ha deseado compartir con todos ustedes. Desafortunadamente, no puede estar en persona, pero ha dejado su mensaje grabado. Progresivamente hemos ido aprendiendo cada vez más de ser una infección novel donde los médicos teníamos pocos conocimientos. Yo creo que el día de hoy sabemos más que lo que sabíamos en marzo con el primer caso. Y eso ha sido bueno para los pacientes, porque a mi juicio, la posibilidad de salir adelante de un paciente críticamente enfermo hoy es mayor que la que tenía en el mes de marzo. Sin embargo, como todo proceso donde hay una gran crisis, también lleva consigo grandes oportunidades. Un grupo de médicos, particularmente el doctor Eduardo Hevia, neumólogo del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, propone el desarrollo de una unidad para cuidados respiratorios especiales que comienza en el 18 de abril de este año como una alternativa a aliviar un poco el peso y la carga que estaban teniendo las unidades de cuidados intensivos, particularmente de ese hospital, con los pacientes críticamente enfermos que requerían algún tipo de modalidad de ventilación por insuficiencia respiratoria, tanto tipo 1 como tipo 2. Ellos, en un turno, toman la decisión de ingresar dos pacientes y de ofrecerle alternativas ventilatorias no invasivas. Ponen un paciente en CPAP. Y eso abre la puerta a la innovación y comienza a desarrollarse una unidad que a la fecha ha atendido cerca de 358 pacientes con un 80% de éxito terapéutico al poder devolver a esos pacientes a continuar su recuperación en la sala. Han tenido cerca del 17% de pacientes que han requerido ir a ventilación mecánica invasiva en cuidado intensivo y tienen una letalidad de 2%, lo cual está a nivel de la letalidad nacional, que es de 2.1. Con esto quiero expresarle, en primer lugar, el reconocimiento a esta iniciativa que se ha ido arraigando poco a poco, que ha sido extendida a la provincia de Chiriquí
que ha sido también incorporada como modalidad terapéutica alternativa en el Hospital Santo Tomás y en otras unidades, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud. Y me siento muy optimista porque en los momentos de crisis, decía Warren Buffett, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y los médicos panameños han decidido la ruta de la innovación, del aprendizaje, de incorporar nuevas modalidades que antes no existían para tratar de servirle mejor a los pacientes. Enhorabuena, colegas, por esta inteligente alternativa. Por supuesto que no sustituye una a la otra, pero sí permite que nuestros pacientes tengan opciones superiores a una sala y que les ayude en caso necesario de, si tienen que ir a una unidad de cuidado intensivo, llegar en mejores condiciones que cuando lo hacen directamente de la calle. Felicito a los organizadores de este evento que pretende ampliar y profundizar el conocimiento de las unidades de cuidado respiratorio especiales. Felicito particularmente al doctor Llerena, quien desde la provincia de Chiriquí ha tenido esta iniciativa. Agradezco a las universidades, tanto a la UNACHI y a la Facultad de Medicina de esa universidad, como también a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, por dar su aval y darle prestigio, arropando en lo que está ocurriendo en esta actividad científica. Les deseo el mayor de los éxitos y ratifico mi total apoyo desde la Dirección General a médicos como los que están en este evento, comprometidos con seguir perfeccionándose cada día en beneficio de nuestros pacientes. Que tengan mucho éxito en este evento académico. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos al doctor Enrique Lao Cortés este mensaje. No quisiera empezar, que empezáramos la sesión científica sin antes hacer alguna introducción muy breve. Primero que nada, felicitar a los que tuvieron la iniciativa de realizar este congreso de actualización en cuidados respiratorios especiales, que han tomado el ejemplo del servicio de neumología del Complejo Hospitalario Metropolitano, y a pesar de que no hay neumólogos tal vez disponibles en el Hospital Rafael Hernández, los internistas se han empoderado de esta tarea y la van a desarrollar, yo estoy seguro, que con una gran capacidad, porque tienen esta vivencia y tienen este compromiso con la salud panameña. Quisiera saludar al doctor Rolando Caballero, director médico del Hospital Dr. Rafael Hernández, que se encuentra con nosotros. Igualmente, hacer un reconocimiento a la doctora Evelia Aparicio de Esquivel, decana de la UNACHI, y al doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, sin los cuales no hubiera sido posible darle el aval académico universitario a este congreso. De tal forma que les agradecemos su participación y su respaldo. Como bien lo mencionó el doctor Lau al inicio, la unidad de UCRE en el complejo hospitalario inició el día 18 de abril en un cuarto con 4 camas y al día siguiente tenía 8 camas disponibles. Y en esos tiempos teníamos serias dificultades, primero con el oxígeno, porque el consumo de oxígeno
en esa área era extremadamente alto, muy superior a lo que estábamos acostumbrados en salas regulares. Y había que estar subiendo y bajando tanques de oxígeno hasta que pudimos, a través de un proceso de reingeniería, dotar a esas áreas de oxígeno. Hoy, afortunadamente, tenemos una UCRE con 20 camas disponibles que se pueden ampliar hasta 32 en caso necesario, pero hasta el momento, y según información del doctor Vía, no ha sido necesario utilizar el total de las camas de la unidad de cuidados respiratorios especiales. Y como lo mencionó el doctor Lao, al día de hoy se han manejado 358 pacientes en esa sala con un traslado de egresos a sala de un 79% de los pacientes. O sea, solamente un 11% de estos pacientes pidieron ir a la unidad de cuidados intensivos. Esto desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de uso de recursos humanos, desde el punto de vista de uso de equipo de protección personal y desde el punto de vista de sobrevivencia, es un éxito rotundo hacia este sistema de atención avanzada en nuestros pacientes. Bueno, ya sin más preámbulos, sí quisiera hacer una introducción de los objetivos de este curso, que son certificar a los médicos para que puedan laborar en las UCRES, unificar criterios de manejo para que haya un manejo uniforme y los criterios, los diferentes criterios sobre uso de diferentes mecanismos de terapia respiratoria, y obviamente expandir la implementación de más unidades de cuidados respiratorios en otras unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud. Habiendo dicho esto, vamos a presentar en este momento del día de hoy a los panelistas que nos van a honrar con su experiencia y con sus ponencias. Voy a presentarlos a todos. El mecanismo que vamos a utilizar es el siguiente. Se van a presentar a los panelistas. Se les va a dar un tiempo que se les ha pedido que se circunscriban a 20 minutos de presentación a cada uno de ellos. Las preguntas y respuestas quedarán para el final de las exposiciones de los panelistas. Hay mecanismos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y respuestas a través del chat, de tal forma que al final de las exposiciones el doctor Rubén Castillo estará colaborando con nosotros para presentar las preguntas y ver las respuestas. Entonces, en el día de hoy van a participar el doctor Fernando Márquez. El doctor Fernando Márquez es egresado de la Universidad de Panamá, es internista y neumólogo, hecho en el Hospital Santo Tomás. Es el jefe del servicio de neumología del Hospital Santo Tomás. Pertenece al American College of Physicians, al American College of Chest Physicians, a la ALAT y a la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía de Tórax. La segunda ponencia estará a cargo del doctor Carlos Montero. El doctor Montero también es egresado de la Universidad de Panamá. Hizo su especialidad en medicina interna en el Hospital Regional Rafael Hernández. Es subespecialista en hematología en el Complejo Hospitalario Metropolitano Arnulfo Arias Madrid, con entrenamiento en trasplante de médula ósea de la Universidad de Nebraska Medical Center. Actualmente se desempeña como jefe nacional de medicina transfusional y de banco de sangre, tanto del MINSA como de la Caja de Seguro Social, y es jefe médico de los bancos de sangre del Hospital Nacional y el Panama Clinic. Y por último, pero siendo la más importante, la doctora María Eugenia Gutiérrez Pimentel, que es médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, es coordinadora del Comité para la Prevención y Control de las Enfermedades Nosocomiales del Hospital José Domingo de Ubaldía en David, es docente de posgrado en la Maestría de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá,
fue presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá y fue secretaria general de la Asociación Panamericana de Infectología. De tal forma que con estos expositores vamos a dar inicio a la primera sesión de el Congreso denominado Actualización en el Manejo de Pacientes en las Unidades de Cuidados Respiratorios Especiales UCRE. Quisiera darle la palabra al doctor Fernando Márquez para que nos comparta la primera presentación. Buenos días, ¿se escucha bien? Buenas tardes, buenas noches. ¿Bien? Sí, se escucha bien. Bueno, empezamos. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, en concreto al doctor Llerena. Mucho gusto, participaremos de esta excelente iniciativa que busca cumplir con todos los objetivos ya señalados por el doctor Benzadón. Y excelente, de verdad que excelente iniciativa y espero que sea la primera de varias. Entonces, bueno, en la noche de hoy vamos a hablar de cuatro grandes cosas, ¿no? Lo primero, los factores de riesgo para que un paciente desarrolle un COVID-19 grave. Luego, el abordaje de pacientes en el cuarto de urgencias de con COVID. Luego, la estabilización del paciente COVID-19 e insuficiencia respiratoria. Y luego, los criterios de intubación. Voy a tener tres diapositivas nada más para traer un caso clínico que el objetivo no es discutir el caso clínico, sino generar la manera de que en que debemos pensar al abordar a estos pacientes. Como en muchas patologías, hay factores de riesgo para mal pronóstico, para mala evolución. Entonces, habitualmente, al abordar al paciente y hacer el interrogatorio, yo procuro, al menos mentalmente, ir haciendo una lista de cosas que son importantes a la hora de trazar un plan en cuanto a la evolución y al manejo que le voy a dar a un paciente. Entonces, le traigo este caso que estuvo hospitalizado. De hecho, fue un tío mío que estuvo hospitalizado. Entonces, tenía estos datos, ¿no? Masculino, de 68 años. Señor es hipertenso, toma amlodipina, es diabético y toma metformina, aparentemente controlados. Tuvo una hospitalización hace 2 años por angina inestable y viene con esta enfermedad actual. Tiene 9 días de evolución, tiene fiebre, malestar general, anosmia, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Desde hace 2 días tiene disnea progresiva hasta el reposo y ese es el motivo por el cual consulta. Y bueno, tenía el beneficio a la hora de evaluarlo en urgencia de que tenía ya una PCR positiva por SARS-CoV-2 en el tercer día de síntomas. Y en el examen físico, pues tenía 130-80 de presión, estaba taquipneico, tenía una respiratoria de 30 y saturaba aire ambiente 89%. Y el examen físico, pues, además de la taquipnea y los signos vitales, llamaba la atención que era obeso y que tenía crépitos bivasales, no tenía uso de músculos accesorios. Entonces, si ven en las tres diapositivas previas, yo he puesto ganchitos en las cositas que mentalmente debemos ir, mientras el paciente nos habla, los factores de riesgo que debemos empezar a tomar en cuenta para la hora de trazar al paciente y saber si el paciente es un paciente de alto riesgo o un paciente que podemos manejar de repente en sala. Entonces, el primer mensaje que tenemos que hacer es que desde el abordaje que inicial al paciente, ya sea en urgencia o en una sala normal, pensando trasladar al paciente a UCRE, es que tenemos que ir preguntando dirigidamente sobre factores de riesgo, factores de mal pronóstico que tiene el paciente y en base a eso tomar decisiones y lo podemos hacer rápidamente. Entonces, rápidamente un par de diapositivas acerca de factores de riesgo. Ya sabemos que pues no todo el mundo se comporta igual y hay pacientes con COVID que progresan. Por supuesto, habrá pacientes que no tienen un factor de riesgo y tendrán un COVID severo, pero generalmente son estos los pacientes que se nos van a complicar. Son las personas que tienen más de 60 años, los hombres nos complicamos más que las mujeres, las personas obesas arriba de 30 kilogramos metro cuadrado, pero sobre todo los que tienen arriba de 35 kilogramos metro cuadrado, los diabéticos independientemente de su control,
los que tienen cáncer, sobre todo las malignidades hematológicas, se complican más que los sólidos, pero los sólidos tampoco están exentos de eso. Los nefrópatas crónicos, sobre todo aquellos que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, hepatópatas crónicos y pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares y o sufren de demencia. Y otra, entonces, una cosa es la historia clínica y la evolución la evaluación inicial que tenemos que tener, haciendo ganchitos sobre los factores de riesgo. Luego les presento los factores de riesgo que tienen un odds ratio y un hazard ratio más elevados. Y luego otra manera de evaluarlos son estos clusters, porque estos clusters no dependen de las características epidemiológicas del paciente ni el examen físico, sino de la historia clínica. Esto fue un estudio que se empezó a hacer a través del Imperial College of London y también en Massachusetts General Hospital ha llevado este estudio adelante, donde pues a través de un software, una aplicación en el celular, los pacientes que tienen COVID han registrado los síntomas que tienen, ellos han logrado determinar que existen 6 clústeres de COVID y ellos lo dividen así, ¿no? El paciente que tiene síntomas de resfriado sin fiebre, el otro es síntomas de resfriado con fiebre, síntomas gastrointestinales y cefalea, ese es el otro clúster, pacientes que tienen fatiga y cefalea, pacientes que tienen confusión y cefalea y otros síntomas, y el clúster, digamos, más severo de presentación clínica. Esta es historia clínica. En base a la historia clínica, independientemente de los factores de riesgo y examen físico y laboratorio, desde la historia clínica nosotros ya podemos ir tirando línea de qué paciente se nos puede avanzar. Este clúster es el que el paciente presenta dolor abdominal, síntomas respiratorios, cefalea, pérdida del olfato, pérdida del apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor, odinofagia, dolores torácicos, fatiga, confusión, dolor muscular, falta de aire, diarrea y dolor abdominal. El paciente que tenga 3 de estos síntomas va a formar parte del clúster 3. Entonces, mire los números que aparecen a la izquierda. En los pacientes que, por ejemplo, forman parte del clúster el clúster 6, que tiene 3 o más síntomas, 19.8% de estos pacientes van a requerir necesidad de soporte con oxígeno o ventilatorio a lo largo de su hospitalización. De todos los pacientes que tienen este clúster, 1 de cada 5 va a necesitar estar recibiendo algún tipo de oxigenoterapia. Entonces, si yo estoy evaluando un paciente en el cuarto de urgencias, por ejemplo, en una sala, y yo comienzo a preguntar por síntomas, ya ni siquiera estoy preguntando por factores de riesgo, y resulta que el paciente es un clúster 6 o un clúster 5, que el 10% de los pacientes va a requerir oxígeno, y yo a ese paciente le sumo que es obeso, que es hipertenso, que es diabético, que tiene más de 60 años, pues este paciente sin duda alguna se me va a complicar o tiene una probabilidad muy alta de complicarse. Este fue el caso de las 3 primeras diapositivas que le presenté, donde además de tener muchos factores de riesgo, este paciente tenía el clúster 6. Entonces, tenía muchos factores de riesgo para complicarse, y de hecho lo hizo, ¿no? Se complicó. Entonces, yo quisiera, para antes de avanzar a la siguiente diapositiva, es que saber que podemos hacer una estratificar el riesgo que tiene el paciente para complicarse por factores de riesgo, por examen físico y también por los síntomas que presenta. Si el paciente tiene determinados síntomas, esto ya está estudiado, es el Imperial College of London, que se publicó en el British Medical Journal como en el mes de mayo de este año, este paciente se va a complicar. Entonces, solo con historia clínica ya nosotros podemos estar en nuestra cabeza ajustando y planeando qué vamos a hacer con este paciente, hacia dónde lo vamos a mover. Entonces, esto es lo mismo, pero puesto ya en contexto epidemiológico, ¿no? Las personas que tienen más de 60 años se van a complicar en comparación a la referencia, que es de 50 a 59 años, 2.79 veces más que el grupo anterior. Y vemos cómo debajo de eso, de 40 a 49 y 18 a 39, son factores protectores, ¿no? Y lo mismo, y ven cómo eso va aumentando rápidamente de 70 a 79 y mayores 80, donde el hazard ratio para muerte es 38 en una hospitalización. Aquí vemos cómo los hombres nos complicamos o fallecemos 1.78 veces más que las mujeres cuando tenemos COVID.
Igual pasa con la obesidad. Ven que aquí el hazard ratio para de 30 a 35 es 1.23, no muy elevado, muy parecido a los no obesos, pero a partir de 35 ya sube a 1.81 y 2.66. Igual pasa con los pacientes que vamos a ver a continuación. Importante ver aquí que las personas que sufren de asma, pero que no tienen antecedentes de uso frecuente de corticoides orales, o sea, que no han tenido una crisis, estos pacientes tienen un hazard ratio para complicarse de 1.13, o sea, muy, muy parecido a una persona que no sufre de nada. Y las personas que sufren de asma, pero que tienen uso reciente de corticoides, pues el hazard ratio es un poquito más elevado, 1.55. Entonces, el mensaje que tenemos que transmitir a nuestros pacientes y a los que nos preguntan también es que ser asmático no controlado no es un factor de riesgo importante para complicarse por COVID. Controlado, diferente al que ha utilizado corticoides orales recientemente. Igual aquí con diabetes, lo mismo, el hazard ratio entre 1.58 y 2.61. Y aquí vemos también lo que les decía de las malignidades, ¿no? Cómo los cánceres que son de etiología hematológica se complican más que los que son de tumores sólidos, pero todos se complican mucho más que el control, ¿no? Y bueno, los nefrópatas, que como hemos visto en la práctica clínica, pues se complican muchísimo y eso no en la evidencia también soporta esto. Entonces, pues ya tenemos al paciente que estratificamos por examen físico, historia clínica y por los factores de riesgo. Ya tenemos una muy buena idea de quién se puede complicar y quién no. Y ahora luego estamos asumiendo que estamos en un cuarto de urgencia, pero pudiéramos estar también en una sala de hospitalización donde un paciente se admitió y evolucionó y estamos pensando trasladarlo a una unidad de cuidados respiratorios. Entonces, ¿qué estudios de imágenes puedo solicitar? Entonces, solo con estudios de imágenes a solicitar en un paciente que está siendo evaluado por COVID, pues no podemos hablar media hora solo de los estudios de imagen. Pero bueno, la sociedad de Fleischner, que pues es de repente la sociedad que más prestigio tiene dentro de neumología a la hora de estandarizar e interpretar imágenes de tórax, ha tenido esta propuesta y la publicó en Radiology en junio de este año. Entonces, en abril de este año, perdón. Entonces ellos nos dicen que hay tres escenarios. El primer escenario no lo vamos a tocar porque son pacientes leves. El segundo escenario es pacientes que tienen enfermedad moderada a severa y que tienen cualquier probabilidad pretest de tener COVID, alta, baja, no importa. Pero no tenemos ninguna limitante de recursos. Podemos pedir lo que queremos si ese fuese el caso. Entonces, en este caso, pues si nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas moderados a severos tenemos sospecha de COVID y le hacemos la prueba, este paciente tiene un estudio de imagen indicado y se debe realizar. Si el paciente progresa en los síntomas, pues debemos hacer otro estudio de imagen. Si no progresa en los síntomas, no tenemos que mantener vigilando al paciente. ¿Okay? Si el paciente no tiene una prueba de COVID y la prueba es negativa, tenemos que hacer también un estudio de imagen porque el paciente tiene datos de una enfermedad moderada o severa, cualquiera que sea la causa, va a tener síntomas respiratorios graves en su gran mayoría. Entonces, en base a la imagen, podemos determinar si el paciente tiene un diagnóstico alterno. Por ejemplo, encontramos un derrame pleural, una efusión pleural masiva, pues atendemos la efusión pleural. Si el paciente tiene un neumotórax, atendemos el neumotórax. Si tenemos una neumonía bacteriana, la atendemos. Pero si al realizar el estudio de imagen tenemos hallazgos imagenológicos sugestivos de COVID, entonces tenemos que repetir la prueba. La única diferencia de este escenario con el que voy a presentar a continuación es que aquí podemos debatir entre qué estudio le mandamos, si una radiografía de tórax o una tomografía de tórax. Por supuesto, en el contexto de un paciente que está adentro de un hospital o adentro de UCRE, está el rol del ultrasonido del tórax, que no voy a tocar porque el doctor Evia va a tener una charla entera de ultrasonido de tórax en la unidad de cuidados respiratorios especiales. Pero bueno, lo que propone Fleischner es que en un escenario donde no tenemos ninguna limitante, podemos pedir una radiografía de tórax, pero podemos considerar hacer una tomografía de tórax de alta resolución y tomar decisiones en base a eso. El problema es que nunca vamos a vivir en un escenario donde no tengamos ninguna limitante en cuanto a los recursos. Siempre vamos a tener limitantes de recursos, independientemente de donde estemos, en un hospital estatal o un hospital privado, siempre vamos a tener limitantes de recursos. Entonces, este escenario
es el que se parece más al que vamos a vivir nosotros todos los días, ¿no? El paciente tiene un COVID moderado a severo, tiene una probabilidad pretest alta de tener COVID. En este momento en Panamá, toda persona que tenga un síndrome febril y respiratorio tiene altas probabilidades de tener COVID. Probablemente sea COVID en comparación a que no lo tenga. Entonces, si este paciente tenemos la posibilidad de hacer una prueba rápida antigénica, se la hacemos y sale positiva, tenemos que hacer un estudio de imagen y ese estudio de imagen debe ser una radiografía. Vuelvo y digo, la alternativa al ultrasonido de tórax, podemos debatir qué utilidad tiene, que es súper útil, es de hecho mucho más sensible que la radiografía, pero esto es lo que nos propone Fleischner, la sociedad de Fleischner. Entonces, todo paciente que tenga síntomas moderados a graves y una prueba de COVID positivo, debemos hacer un estudio de tórax y en base a ese resultado y al estado clínico decidimos si mantenemos vigilancia y si empeora, repetimos el estudio y evaluamos si la progresión de la enfermedad es porque progresó la enfermedad o porque apareció una infección oportunista, porque hay derrame pleural o porque hay neumotórax, que todos son frecuentes en pacientes con COVID. Y en el caso de que el paciente tengamos una prueba, que no tengamos disponible una prueba rápida o la prueba rápida salga negativa, tenemos que hacer un estudio de imagen igual y en base a los resultados, pues decidir tratar el diagnóstico alterno o si las imágenes parecen ser sugestivas de COVID, pues insistir en la prueba diagnóstica. Entonces, y este estudio publicado en el Journal Europeo de Radiología este año, como todos los artículos de que vamos a discutir, todos van a ser de 2020, esto porque la enfermedad pues, nos ha tocado en este año. Este artículo es muy interesante porque compara cómo hicieron en Londres, en un hospital de Londres, durante su pico más alto de casos, que fue en abril. Ellos comparan la sensibilidad, especificidad y accuracy que tiene la radiografía de tórax al momento de hacer una evaluación inicial de un paciente con COVID. Los radiólogos, este estudio lo hace un radiólogo, lo hicieron 7 radiólogos de planta que tenía el hospital, pues no tenían conocimiento de la clínica ni del estudio de PCR que tiene un paciente. Entonces, por supuesto, yo creo que no existe ningún hospital donde vamos a tener al radiólogo inmediatamente al lado de nosotros, porque el estudio se tenía que informar en los primeros 30 minutos de tomada la radiografía. Eso es un poquito difícil en nuestro contexto, pero podemos ver que la sensibilidad de la prueba en tiempos de la radiografía puede ser en un promedio de 67%. Va a depender del operador, ¿sabe? Aquí este es un radiólogo, el radiólogo 1, radiólogo 2, radiólogo 3, 4, 5, 6, 7. Eran 7 radiólogos y dependiendo del radiólogo, ellos, cada radiólogo se dividió las pruebas, tenían distintas especificidades y esta especificidad era como de 67%. Esto, igual en la sensibilidad, lo mismo, cada radiólogo tenía una sensibilidad y una especificidad al ser comparados con la prueba de PCR, o sea, estos eran todos los pacientes que llegaban a urgencias de ese hospital al que se les hacía una radiografía de tórax y PCR. Y ellos solo con radiografía de tórax llegaron a tener sensibilidades cercanas al 100%. Esto no quiere decir que el paciente tuviera ya una enfermedad en fase pulmonar, por ejemplo. Podía ser un paciente que llegara porque estaba en fase vírica y muy sintomático y se hacía la prueba. Pero ellos llegaron a tener una sensibilidad bastante elevada. Y finalmente a la derecha podemos ver el accuracy de la prueba que rondaba el 75%. Obvio, ninguno de nosotros somos radiólogos, los neumólogos de repente tenemos mucha experiencia en radiografías, los internistas también, pero no todo el mundo tiene la disposición y la práctica y el entrenamiento para ver cientos de radiografías por día, todos los días. Entonces, lo importante o lo que quiero traer a colación no es tanto la sensibilidad y especificidad de la prueba, porque, por ejemplo, el ultrasonido y la tomografía de tórax de alta resolución tienen mucha más sensibilidad que la radiografía de tórax, pero la radiografía sencilla se puede utilizar en aislamiento porque se puede mover el dispositivo portátil, se puede realizar múltiples veces. Y a lo que quiero traer a colación es que las banditas azules, en comparación a las naranjas, las azules eran la segunda vez que le ponían la misma imagen al radiólogo. Y en todo, en sensibilidad, en especificidad y en accuracy, la segunda vuelta que los radiólogos veían la misma imagen en promedio,
la sensibilidad, la especificidad y, y el accuracy aumentaba 10%. Entonces, el mensaje que quiero transmitirles es que evaluando estudios de imagen constantemente, viendo COVID todo el tiempo, pues nuestra sensibilidad, especificidad y accuracy diagnóstica va a aumentar muchísimo. Y finalmente, los laboratorios, busqué muchísimos artículos cómo presentarles de una manera simple y sencilla cuáles son los reactantes de fase aguda que nos pueden predisponer o que nos pueden proyectar a que el paciente se va a complicar. Y la tabla que mejor la encontré salió del viejo y confiable UpToDate, que nos resumió 6 artículos donde ellos evaluaban reactantes de fase aguda y quiénes se complicaban y quién no. Entonces, ¿quiénes se nos pueden complicar? Aquel paciente que tiene un dímero D arriba de 1000, aquel paciente que tiene una proteína C reactiva arriba de 100, una lactato de deshidrogenasa arriba de 245, troponinas 2 veces por encima del valor normal, ferritina arriba de 500, CPK 2 veces por encima del valor normal y una linfopenia por debajo de 800 células por microlitro. Entonces, lo traje porque esta tabla resume 6 artículos. Si nosotros buscamos distintos artículos, vamos a encontrar distintos valores. Pero de repente está de una manera bastante sucinta, nos puede decir, en esta podemos encontrar, estos son los laboratorios que tenemos que pedir. La mayoría de estos laboratorios se pueden utilizar en cualquier hospital. La mayoría de las veces tenemos acceso a esto. Y vamos anotando ganchitos en la evaluación del paciente. El paciente tiene factores de riesgo, el paciente tiene una historia clínica clúster 6, el paciente tiene imagen subjetiva de neumonía por COVID, el paciente tiene presencia de reactantes de fase aguda elevados, este paciente se va a complicar. Entonces, si este paciente no sube directamente a una UCRE, es un paciente que tenemos que estar estrictamente vigilándolo porque va a evolucionar hacia la necesidad probablemente de requerir UCRE. Entonces, todo lo que he mencionado antes, una manera más sencilla y objetiva de hacerlo a través de los scores de pronóstico, ¿no? Entonces, más adelante les voy a enseñar que existen hoy en día al menos 10 scores pronósticos de COVID o severidad de COVID. Y aquí yo quisiera parar y decir, nosotros de aquí a que se acabe la pandemia aparecerán 10 scores pronósticos más y tendremos 20. Lo importante es que utilicemos el más sencillo y lo importante es que dentro de la institución en la que estamos o en las instituciones que trabajemos, tratemos de utilizar los mismos, porque si de repente en urgencia calculan el NIUSS-2 y arriba manejan el CURP-65 y luego en UCI manejan el SmartCop, por ejemplo, va a ser difícil encontrar la utilidad a los scores pronósticos. Entonces hay muchísimos, como veremos más adelante, hay algunos que son un poquito mejores que otros, pero vamos a ver también que son bastante parejos. Entonces, el CURP-65 es el que utilizamos en neumonía adquirida en la comunidad, ya está validado para COVID y pues, mide lo que ya conocemos desde hace mucho tiempo, la C de confusión, la E de boom arriba de 20, la frecuencia R de frecuencia respiratoria arriba de 30, B de baja presión y la A de arriba de 65 y dependiendo de los puntajes, el riesgo de muerte. El CURP-65 nos mide riesgo de mortalidad. Entonces, si tenemos un CURP-65 de 5, pues este paciente tenemos que moverlo a un área, una unidad de cuidados respiratorios especiales porque este paciente se va a complicar y tiene mucho riesgo de fallecer. La otra, el otro score para evaluar severidad es el SmartCop. El SmartCop nos mide la probabilidad de ingreso a UCI o desarrollo de eventos graves adentro de la hospitalización, como por ejemplo requerir ventilación mecánica o desarrollar shock. El SmartCop es bastante práctico. El problema es que depende de laboratorios, a diferencia del CURP-65, donde solo depende de un laboratorio. El SmartCop depende, por ejemplo, de una radiografía, depende de tener albúmina y depende de medir el pH, ¿no? Pero, pues, lo mismo, es un acronimio y dependiendo del acronimio, el puntaje, y dependiendo del puntaje, la severidad que va a tener este paciente y el riesgo de ingresar a UCI y el riesgo de desarrollar eventos graves, y nosotros pues lo anotamos, y si tiene más de 7 puntos, por ejemplo, es muy alto riesgo de quedar en cuidados intensivos, o de 5 a 6 tiene alto riesgo. Entonces, estos son los pacientes que vamos a ir ubicando en una unidad de cuidados respiratorios especiales. Y este score es el NIUSS-2, que también evalúa muchas cosas.
pero este también es muy práctico, es como el CURP 65. De hecho, es un subrogado del CURP 65, donde todo lo que podemos, todos los datos que debemos obtener, lo podemos obtener al examinar al paciente. O sea, no dependemos del laboratorio, dependemos de frecuencia respiratoria, de si está usando o no oxígeno, de cuánto está saturando, de la presión, de si tiene alteración o no del estado de conciencia y la temperatura. Entonces, facilito y lo podemos registrar. Y lo que nos va a medir el NIUS 2 es cuál es el riesgo clínico que tiene este paciente de complicarse y qué tan apegados tenemos que estar. Si el paciente tiene un riesgo clínico bajo, es un paciente que podemos monitorizar a distancia. Pero si el paciente tiene un riesgo clínico alto, más de 7 puntos, por ejemplo, es un paciente que tenemos que ver cada media hora, tomarle signos vitales cada media hora. Al final, nada va a sustituir el criterio clínico y la evaluación clínica de la persona, del médico que está atendiendo al paciente. Podemos tener muchos scores, podemos conocer muchos hazard ratio, podemos conocer muchos clusters, pero nada va a sustituir la evaluación clínica a la hora de evaluar al paciente. Obvio, debemos esa evaluación clínica alimentarla con mucha información, pero es importante saber que nada va a reemplazar nuestro criterio. Entonces, esta es una tabla que les traía para comparar. Aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scores de severidad y vemos cómo todos tienen distintos valores predictivos positivos, distintos valores predictivos negativos, especificidades y sensibilidades. Vemos que la mayoría están muy cercanos uno a otro y lo vuelvo e insisto, creo que debemos utilizar el más sencillo y el que más se puede, y dentro de la institución en la que trabajemos tratar de utilizar el mismo, porque si no, no le vamos a encontrar un gran beneficio a utilizar scores pronósticos en nuestros pacientes. Entonces, esta nuevamente es la clásica diapositiva de COVID acerca de su evolución fisiopatológica. Recordar los tres estadios: el estadio de actividad viral, que es el primero, el segundo estadio, que es la fase pulmonar, y el tercer estadio, que es la fase hiperinflamatoria. La carga viral va disminuyendo desde el inicio hasta la mitad del estadio 2 y la respuesta inflamatoria va a empezar a aumentar desde el inicio del estadio 2 hacia el tercer estadio. Nuestros pacientes que ingresan a la UCRE seguramente van a estar en un estadio 2B o 3. Y es importante saber siempre, además de la fisiopatología, cuándo ocurren los eventos. En una evolución típica de nuestros pacientes con COVID, el paciente va a entrar a una fase pulmonar al séptimo día, al octavo día, y se va a empezar a complicar, sobre todo si tiene muchos factores de riesgo, al noveno, décimo día. Entonces, si un paciente está progresando y está en el séptimo, octavo, noveno día, probablemente se va a complicar porque está aumentando la respuesta inflamatoria y el paciente se está complicando por COVID. Pero si el paciente, por ejemplo, está en el día 14 y iba mucho mejor y de repente echa para atrás y se complica, entonces de repente no se está complicando por la progresión del COVID, sino por otras cosas que vamos a ver a continuación. Ese es el otro tema que vamos a tratar, cómo estabilizar a un paciente que tiene COVID-19, y bueno, la estabilización va a depender de qué causó la descompensación. Entonces, uno puede ser la progresión de COVID, no siempre va a ser así, pero es importante conocer los días de síntomas que tiene el paciente, no del resultado de prueba, sino de síntomas, porque si el paciente al séptimo, octavo día va subiendo la respuesta inflamatoria y va progresando y va requiriendo más oxígeno, este paciente se va a complicar o va a progresar por probablemente, no necesariamente, pero probablemente por el COVID está progresando. Otra causa de descompensación de nuestros pacientes con COVID son los eventos cardiovasculares, desde un embolismo pulmonar a un infarto agudo de miocardio, a un evento cerebrovascular, a arritmias, a depresión miocárdica. Todas estas cosas causan, todos estos eventos cardiovasculares van a hacer que nuestro paciente se descompense. Puede ser dentro de la evolución del COVID o puede ser después, saliendo de la cascada inflamatoria. Otra causa de descompensación son las sobreinfecciones, que pueden ser infecciones nosocomiales o infecciones oportunistas. Recordemos que nuestros pacientes, más antes que ahora, antes recibíamos, probablemente dábamos terapia inmunomoduladora, sobre todo inhibidores receptores de interleuquina 6 como tocilizumab, pero igual seguimos utilizando corticoides, ahora dosis un poquito más baja con la dexametasona, y aparecen infecciones oportunistas, sobre todo las pergilosis, ¿no? Infecciones oportunistas fúngicas. Entonces, si el paciente está mejorando y de repente echa para atrás, esto es una de las cosas que tenemos que considerar, sobre todo si estamos al día 14, 15, 16 de síntomas. Y lo otro que tenemos que considerar siempre es la comorbilidad. Si el paciente tiene
una leucemia aguda y COVID, pues no debemos dejar de atender la leucemia aguda, en el sentido de no debemos dejar de esperar que la leucemia aguda pueda traer complicaciones y esas complicaciones empeoren la evolución de nuestro paciente. Esta es una diapositiva bastante bonita, donde pone lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Los factores de riesgo a la izquierda y las complicaciones a la derecha, sobre todo las complicaciones cardiovasculares que van a tener nuestros pacientes COVID por la fisiopatología que es ampliamente conocida de la respuesta inflamatoria exagerada y una tormenta de citoquina, ¿no? Y yo, bueno, soy neumólogo y estoy parcializado y pues, quiero hablarles un momentito del tromboembolismo pulmonar. La incidencia del tromboembolismo pulmonar en los pacientes hospitalizados por COVID varía dependiendo del estudio, pueden ser tan pequeñas como 7%, pero hay serie de casos que encuentran hasta 40% y tanto de eventos de tromboembolia pulmonar durante la hospitalización. Esta serie de casos tenía 23% de incidencia de eventos tromboembólicos adentro de la hospitalización. Entonces, si tenemos un paciente con COVID que se descompensa súbitamente y, por ejemplo, los marcadores inflamatorios no están progresando y la radiografía no ha empeorado y el paciente súbitamente empeora, pues tenemos que considerar tromboembolismo pulmonar. Y sobre todo vamos a considerar los pacientes que están en ventilación mecánica, invasiva o no, que están en cuidados intensivos o que tienen un aumento en el dímero D de manera importante. Vemos cómo el dímero D cuando aumenta en comparación a los que no presentaron embolismo pulmonar, pues el mayor riesgo de TEP. Recordar que todos nuestros pacientes con COVID, o casi todos, van a tener en una UCRE, van a tener un dímero D elevado, pero cuando se eleva de por arriba de 2921, por ejemplo, las probabilidades de embolismo pulmonar son mucho más altas si la comparamos con los pacientes que no han tenido evento tromboembólico. Entonces, paciente que se deteriora clínicamente y que eleva súbitamente el dímero D a valores mucho más elevados del que tenía previamente, pues es un diagnóstico que tenemos que considerar. Y entonces, luego de que atendemos la causa, el paciente progresó, como ocurre en la mayoría de las veces, porque la enfermedad está progresando. Entonces, a este paciente tenemos que controlarle la enfermedad. Tenemos que decidir si hacemos algo para controlar la enfermedad. Pero si se descompensó porque hizo depresión miocárdica, se descompensó porque hizo un TEP, porque hizo una nosocomial, porque hizo un neumotórax espontáneo o iatrogénico, este paciente tiene que resolverse, se debe descompensar atendiendo eso. Ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que atender. Pero si se empeora por evolución de la enfermedad, además de la terapia farmacológica que será ampliamente revisada, pues tenemos que administrar oxígeno. Entonces, la manera de administrar oxígeno siempre va a ser creciendo y luego decreciendo conforme la parte de la evolución de la enfermedad. Entonces, y con esto quiero decir, creciendo es desde la cánula nasal hasta una máscara con reservorio y de una máscara con reservorio podemos pasar a una cánula nasal alto flujo o una ventilación mecánica no invasiva. O sea, creciendo y probablemente luego una meseta, el decreciendo. No tenemos que pasar por todos los pasos, podemos saltarnos algunos y el paciente si está en evidente insuficiencia respiratoria no vamos a pasar de todos los pasos, podemos brincar de una vez a la ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, pero saber que la mayoría de los pacientes van a iniciar en cánula nasal, hoy en día es difícil o es más difícil que los pacientes lleguen a urgencias con franca insuficiencia respiratoria. Como ya hay mucha conciencia ciudadana, al menos, de que si tenemos síntomas respiratorios y tenemos un poquito de apnea, debemos ir al hospital. No es que no va a ocurrir, pero va a ocurrir con menos frecuencia como ocurría en abril o en marzo o en mayo, donde los pacientes llegaban francamente insuficientes. Entonces, generalmente nuestros pacientes van a tener que requerir algo de oxígeno y la cánula nasal es el ejemplo más básico, el de menor cantidad de oxígeno. Sabemos que el máximo aporte de CO2 que vamos a poder ofrecer a través de una cánula nasal es 40%, dependiendo de la literatura, hasta 44%. Si el paciente necesita más oxígeno, lo podemos pasar a una máscara con reservorio que nos da hasta 15 litros por minuto, donde la CO2 puede llegar hasta 80%. Tiene ventaja y desventaja. La desventaja es que es incómoda, que es difícil de retirarse para comer, pero le estamos dando 80% de CO2 a este paciente. Luego, si el paciente progresa y necesita más soporte de oxígeno, están las cánulas nasales de alto flujo, que nos pueden dar, dependiendo del dispositivo,
que lo produce hasta 70 litros por minuto. En la mayoría de los dispositivos dan 60 litros por minuto. La fracción inspirada de oxígeno puede llegar a 95%, y si se programan bien, hasta 100% de oxígeno, y es un oxígeno caliente que da confort al paciente. Esto será discutido también ampliamente a lo largo de estas jornadas. Yo lo que quiero transmitir es el concepto de cómo estabilizamos un paciente que se descompensa. Además de buscar la causa de la descompensación, pues este paciente probablemente va a necesitar aumentar el oxígeno, y este de repente es una manera práctica de hacerlo, y tenemos que empezar a conocer los dispositivos. Esta es la clásica cánula de alto flujo que le ofrecemos a nuestro paciente. Solo hay tres parámetros a modificar: la temperatura, el flujo que recibe el paciente y el FiO2. Y es bastante fácil de utilizar y de cambiar y de manipular. Podemos llegar a 100% de FiO2, y las cánulas de alto flujo y también la ventilación mecánica no invasiva han logrado evitar muchas intubaciones que antes hacíamos tempranamente, y ahora nos hemos dado cuenta que no están así. Entonces, el alto flujo, por ejemplo, es muy utilizado en el hospital en el que yo ejerzo como médico, con muy buena experiencia, pero también eso va a depender mucho de cuál es el recurso que tenemos. Si tenemos mucho ventilador y mucha no invasiva, pues esa es la alternativa que tenemos que utilizar. Si tenemos mucho alto flujo y poca no invasiva, esta puede ser una alternativa. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas que vamos a discutir. La desventaja del alto flujo es que consume muchísimo oxígeno. O sea, el paciente tiene 60 litros por minuto todo el día, 24 horas, 7 horas al día, 7 días a la semana. Consume mucho oxígeno. Otra desventaja es que para los pacientes que tienen una neumonía por COVID fenotipo H, o sea, pacientes que tienen pulmones rígidos, pesados, parecidos al ARDS clásico, de repente no es la mejor opción. Existen dudas acerca de si se puede aerobizar o no, porque genera alto flujo. Ya hoy en día sabemos que el riesgo de contagio y de transmisión al personal de salud con alto flujo es bajo. Recordar que todas las modalidades de oxígeno que hemos discutido, el paciente debe utilizar una máscara quirúrgica para cubrirse. Acordarse que todos los pacientes que están con terapia respiratoria, en cualquier modalidad, pueden ser sujetos a pronación voluntaria, sobre todo en pacientes que están en cánula de alto flujo o en ventilación mecánica no invasiva. Sabemos que el 50% de los pacientes van a ser respondedores. O sea que al nosotros pronarlo va a mejorar la relación PaO2-FiO2, y al colocarlos en supino de nuevo, esa mejoría va a continuar en el tiempo. Entonces, 50% de los pacientes que tienen una PaO2-FiO2 disminuida, al pronarlos voluntariamente, conscientes, vamos a poder lograr que el paciente logre mejorar su oxigenación y mantenerse así. Entonces, tiene contraindicaciones: pacientes que tienen franca insuficiencia respiratoria, uso de los accesorios, diaforético, disneico. Lo otro, que el paciente necesita una intubación orotraqueal urgente, que esté inestable hemodinámicamente o tenga una cirugía reciente abdominal. La ventilación mecánica no invasiva también tiene su utilidad. El fenotipo H le va mejor la no invasiva que el alto flujo. Y los pacientes que tienen patologías crónicas con concomitantes agudizadas, falla cardíaca, EPOC exacerbado y los hipoventiladores, cualquiera que sea la causa, la no invasiva les va mucho mejor a ellos que el alto flujo. Una manera de iniciar la ventilación mecánica no invasiva estándar es con un IPAP de 10, un EPAP de 5 y un FiO2 de 100%, y de ahí regular. Si el FiO2 es mayor de 60 y no logramos mantener saturaciones metas arriba de 92, pues tendremos que ir aumentando el EPAP, que tiene un efecto de PIP y de reclutamiento alveolar. Y si el paciente, el problema es que está hiperventilando y tiene un aumento de la frecuencia elevada, una manera sencilla de corregir esto es aumentar el IPAP y mejorar la ventilación. Por supuesto, es evaluando la evolución del paciente, y esto es muy por encima porque sí será discutido ampliamente después. Y finalmente, la intubación orotraqueal temprana. De repente, antes lo hacíamos a todos los pacientes porque esa era la data que teníamos. Hoy en día sabemos que intubación temprana en general le va a ir bien a los pacientes que tienen falla orgánica múltiple, comorbilidades importantes o no haya disponibilidad de alto flujo o no invasiva. Y aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria que persiste y no llegamos a las metas de saturación, que es de 92 a 96%, a pesar de tener cada uno de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva en parámetros máximos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Márquez, por esta excelente revisión.
total acuerdo con el resto del comité organizador, hemos decidido, en base a lo interesante de los temas y a la, el número de participantes que tenemos, tenemos arriba de 400 participantes, hemos extendido el periodo de conferencias a 30 minutos. Así que cada uno podrá, pues, contar con 30 minutos para exponer su, su tema. Me place presentarles la próxima conferencia, que va a estar a cargo del doctor Carlos Montero. Ya fue presentado su currículum. Él nos va a hablar sobre plasma convaleciente, expectativa o realidad. Es un tema de mucho interés, de mucha controversia. Y hay estudios corriendo en Panamá ya con protocolos con el uso de plasma convaleciente, de tal forma que esperamos que, como siempre, el doctor Carlos Montero nos aclare y nos haga la luz sobre este interesante tema. Doctor Montero, los micrófonos son suyos. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de la transfusión de plasma como terapia alternativa en el COVID-19. Como ustedes saben, el COVID ha venido a afectar las existencias de los hemocomponentes en los bancos de sangre. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. La pandemia ha venido a afectar la liquidez de los bancos de sangre, impactando directamente en el tratamiento de los pacientes, toda vez que la escasez de glóbulos rojos y plaquetas es realmente agobiante en este momento. Y quiero aprovechar la oportunidad, primero, para dar las gracias al equipo organizador por invitarnos, y aprovechar también para dar el mensaje a todos los participantes de que en el momento actual, si bien es cierto, el plasma convaleciente es un tema de mucho interés, si algo está agobiando en este momento a los bancos de sangre es la escasez de sangre y de plaquetas. Así que, si bien es cierto, el tema es muy interesante en el hoy por hoy, en la actualidad, incluso para los pacientes COVID, algo que nos está afectando muchísimo a todo paciente, a los de COVID, es la escasez de todos los hemocomponentes. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver cómo el COVID vino a afectar la selección de nuestros donantes de sangre y de los donantes de plasma. Veremos en la siguiente diapositiva cómo la Organización Mundial de la Salud ha definido que Panamá es uno de los países con la mayor cobertura comparativa de pruebas positivas de COVID, con lo cual también nuestros pacientes, nuestros donantes, pues van a tener en la población en general una relativa alta prevalencia de COVID positivo, con lo cual el donante de sangre habitual no va a llegar a los bancos de sangre, excluyéndose para hacer la donación habitual de sangre y de plaquetas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, de acuerdo a la región geográfica y la exposición que haya tenido el donante, los grados de aceptación y diferimiento. Actualmente, y por una comunicación oficial del Ministerio de Salud, todo donante que haya pasado más de 3 meses de haber padecido un COVID activo puede ser aceptado como donante de otro tipo de hemocomponentes, no necesariamente de plasma. Es decir, que la persona que padeció COVID es valiosa si se recuperó, claro, para que done su plasma, pero eventualmente pues puede entrar nuevamente al pool de donantes habituales de sangre. Veamos entonces cuáles son las estrategias sugeridas para lidiar con el COVID y su impacto en los bancos de sangre. En la siguiente diapositiva veremos que los organismos internacionales en general han hecho sus aportes a los sistemas de sangre sobre el uso racional de los hemocomponentes y tratar de optimizar la seguridad de los hemocomponentes en los bancos de sangre mediante sus recomendaciones. Vemos allí la Organización Mundial de la Salud y el Grupo Centroamericano Operativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, al cual Panamá pertenece. En nuestra siguiente diapositiva veremos cómo las estrategias
que se recomiendan son impulsar, fortalecer el papel rector del Ministerio de Salud mediante el impulso y el fomento de la promoción de la donación voluntaria de sangre. Ustedes han visto cómo a través de las redes sociales y en los medios de comunicación se ha hablado intensamente durante todos estos meses sobre donación de sangre, tanto de plasma como de hemocomponentes. Y se incentiva que estas donaciones sean voluntarias. Si hay un aspecto positivo que nos ha traído el COVID, con una experiencia un poquito difícil, pero hemos podido comprobar que podemos trabajar sobre la donación, sobre la base de una donación totalmente voluntaria y no necesariamente en base a la donación de reposición, que es la que tradicionalmente ha sostenido el sistema de bancos de sangre en nuestro país. Ciertamente todavía estamos un poco cortos en poder satisfacer esa demanda. Actualmente nuestra percepción, sin tener ningún estudio oficial, es que el COVID en sí mismo es un alto requeridor de hemocomponentes y concomitantemente las otras patologías que de alguna forma no se han estado atendiendo han llegado floridas a los diferentes nosocomios con un alto requerimiento de hemocomponentes. La población ha respondido, pero en realidad la demanda de hemocomponentes ha sido alta. Dentro de las recomendaciones de las estrategias, veamos en nuestra siguiente diapositiva cuáles son esas estrategias que estamos llevando en Banco de Sangre ante el COVID-19. Y vemos aquí, entre ellas, evitar que el personal que asiste a los donantes no esté realizando tareas asistenciales con pacientes. Esto reza sobre todo para sistemas, para servicios de sangre donde el personal técnico también hace laboratorio clínico. Es por eso que se insiste que el personal de Banco de Sangre sea exclusivo para la atención de donantes. Comunicar una comunicación efectiva con el donante. Ustedes saben que la Agencia Gubernamental de Innovación ha hecho un gran aporte estableciendo estos sistemas de citas a través de la vía telefónica. Casualmente, para establecer citas programadas de forma tal que evitemos que se junten demasiados donantes en los bancos de sangre, con lo cual se podría dar el contagio y también no conformidades en la atención por la aglomeración. Y también evitamos también la llegada de acompañantes que puedan hacer innecesaria la presencia de personas en el banco de sangre. Bien, entonces, ¿por qué donar los pacientes que tienen COVID-19? Lo que estamos presentando en esta noche, aparte de la experiencia de lo que fue levantar el programa de COVID, es de plasma convaleciente por COVID, es cuál es el racional. En la siguiente diapositiva veremos en la revista Vox Sanguinis, que es una de las revistas clave en medicina transfusional, cómo la experiencia del virus Ébola y otros SARS, el virus del Nilo, por ejemplo, la buena experiencia en la siguiente diapositiva, por favor, que se tuvo con el virus de Ébola, permitió extrapolar a algunos centros que sintieron el efecto de la pandemia originalmente. Esta experiencia, extrapolarla en cuanto a el potencial uso del plasma convaleciente. En la siguiente diapositiva veremos cómo centros de colección, esa fue la experiencia que hubo con el virus del Ébola, se hacía la colecta de plasma en los lugares donde se tienen estos centros grandes con máquinas de aféresis que se dedican exclusivamente a la colección de plasma y enviar ese plasma a los diferentes centros médicos para la atención de los pacientes. Pasemos entonces a revisar, aparte de la experiencia en Ébola y en SARS y en el virus del Nilo, los artículos que de alguna forma sustentan el uso de plasma en COVID. Vemos una de las primeras publicaciones, esta es una publicación publicada en JAMA el 27 de marzo por Chen Guan y colaboradores. En la mayoría de los estudios vamos a ver en que trataron de alguna forma aleatorizar o tener algún tipo de estructura de diseño de estudio, se llevaron a cabo en el Oriente. En este estudio de Chen Guan
5 pacientes críticos, 3 masculinos, 2 femeninos, por supuesto una muestra muy, muy pequeña, entre 36 y 73 años, de la región de Shenzhen en China, reclutados entre el 20 de enero y el 25 de marzo. Los criterios de inclusión fueron neumonía severa con alta carga viral, a pesar de los antivirales, con un PAPI menor de 30, y que estaban en ventilación mecánica invasiva. Se pudieron detectar anticuerpos en donantes. Esto es uno de los puntos downside más criticados de la terapia de plasma convaleciente, es la capacidad de detectar anticuerpos. Se hizo detección de anticuerpos por ELISA en donantes y se encontraron titulaciones de 1.800 hasta 16.200 y anticuerpos neutralizantes en una variabilidad entre 1 en 80 hasta 1 en 480. Actualmente sabemos que un rango entre 1 en 80 hasta 1 en 320, dependiendo de la literatura de anticuerpos neutralizantes, puede ser un plasma adecuado para transfundir a nuestros pacientes. La dosis fue 2 plasmas frescos consecutivos de 200 a 250 ml, mismos que fueron administrados entre 10 a 22 días luego de la admisión. Actualmente, para nosotros eso sería una administración un tanto tardía, puesto que los estudios posteriores demostraron que el beneficio se vea mejor en la administración temprana. Tratamientos concomitantes, básicamente esteroides, antivirales, interferón, que los pacientes estaban recibiendo, y los resultados, que fueron muy iniciales, fueron la reducción de la carga viral, incluso negativización en ese momento al día 12, mejoría de los parámetros respiratorios, de la temperatura, de los parámetros inflamatorios, de la tomografía, y se logró extubar y egresar a 3 de 5 pacientes. En uno se logró la suspensión de ECMO, y en base a este estudio preliminar, se empezaron a experimentar el uso de plasma convaleciente en otros casos. Esta es otra publicación de Kai Duan en Proceedings of the National Academy of Sciences en abril. En este estudio, 10 pacientes, 6 masculinos, 4 femeninos, con una mediana entre 52 años, del 23 de enero al 19 de febrero de 2020 en Wuhan, en China. Los criterios de inclusión eran la presencia de infiltrados en vidrio despulido bilaterales. 3 estaban en ventilación mecánica invasiva, 3 en high flow y 2 en oxígeno por cánula. Con títulos anticuerpos neutralizantes de 1 en 160, la dosis 200 ml, recordemos que 200 ml a 250 ml es el volumen máximo que tiene una bolsa de plasma fresco congelado. 16.5 días por inicio de síntomas, nuevamente un poco tardío, pero recordemos que eran las primeras experiencias que se tenían y no se tenía mucha información. Los tratamientos concomitantes muy similares, se observó mejoría clínica en 1 a 3 días, reducción del requerimiento de oxígeno en 2, se pudo extubar a 2, 6 permanecieron estables, se detectó negativización de carga viral 3 días post-transfusión y aumento de anticuerpos en los pacientes a títulos hasta 1 en 640 con una reducción del PCR. Otro estudio publicado en la revista Blood, que es la revista emblemática en hematología de Xinji Xia y colaboradores, del 23 de junio, esto se acerca un poco más a la fecha actual. Este es un estudio retrospectivo de casos y controles con muchos más pacientes, 1.430 pacientes en tratamiento estándar versus 138 en plasma convaleciente, reclutados entre 4 de febrero al 30 de marzo. Los criterios de inclusión eran de severidad variable, se midieron anticuerpos en donantes y receptores y las dosis fueron tan variables como una bolsa de 200 ml a 1.200 ml. Calculadas de acuerdo a peso y características. En este estudio no se describen los tratamientos concomitantes. La mortalidad en el primer grupo fue del 2% versus 4.1%. Las admisiones a UCI en el primer grupo fueron del 2.4%, recordamos que ese es el grupo estándar, versus 5.1% en los que tuvieron tratamiento con plasma convaleciente. Hubo negativización del PCR en 80% a los 14 días y hubo una correlación entre los niveles de anticuerpos en el plasma y los títulos en los receptores con una P de 0.02. Se observó que aquellos que recibían unidades con mayor título de anticuerpos respondían más rápido. No se vieron cambios significativos en los otros marcadores inflamatorios. 3 pacientes con reacciones alérgicas leves. En realidad, el reporte de Trali o de TACO, que es sobrecarga circulatoria, puede estar un poco subregistrado tanto a nivel de artículos como a nivel de experiencia clínica.
Los no respondedores tenían mayor linfopenia con un valor de P muy significativo, valores inflamatorios elevados. Hubo pacientes que no presentaron mejorías en escala de 7 puntos en este estudio. Si se consulta la librería Cochrane, se ve que tenemos este artículo publicado el 14 de mayo. Al 14 de mayo del 2020 había 8 estudios publicados con 32 pacientes, todos no controlados. 7 de los 8 estudios eran series de casos, 1 de los 8 estudios eran prospectivos de un brazo, llevados a cabo en China y Corea del Sur. 7 de los estudios eran en pacientes críticamente enfermos y 1 en enfermos moderados. Al punto de corte, todos estaban vivos, pero el seguimiento fue corto a 37 días y algunos todavía seguían intubados. Los volúmenes de infusión son muy variables y en este punto hacemos hincapié porque ese volumen todavía no está bien definido, con de uno hasta 8 eventos transfusionales. En 4 de los 8 estudios se reportaron anticuerpos neutralizantes, así que nosotros, si bien estos son estudios, nosotros en Panamá no escapamos a esta realidad de no tener la capacidad en todos los casos de tener anticuerpos neutralizantes. 6 de 8 reportaron información de anticuerpos sobre los donantes, 4 a 8 solicitaron pruebas de PCR negativas al donante y 3 de 4 de los estudios solicitaron 2 pruebas negativas. Actualmente nosotros en Panamá, para el tema de plasma convaleciente, no estamos solicitando pruebas negativas. Para el estudio clínico que sí inició en abril y finalizó recientemente en agosto, sí se pedía pruebas negativas, una segunda prueba negativa para reclutar al donante. No se encontraron estudios con inmunoglobulina. Este es otro estudio, publicado el 3 de junio, 7 centros en China sobre el efecto de plasma en pacientes con enfermedad severa amenazando la vida. Con un reclutamiento del 14 de febrero al 1 de abril, terminado en forma temprana por falta de pacientes. La inclusión fue un COVID severo con todos los criterios muy parecidos a los del estudio de Johns Hopkins y el que se realizó en Panamá. Se excluyeron pacientes que ya estuvieran en choque séptico severo, falla cardíaca severa o uso de antivirales previo a la aleatorización. Se aleatorizaron en tratamiento estándar versus tratamiento estándar más plasma convaleciente 1:1. La dosis similar, 200 a 300 ml. El 96% llegó a recibir una sola dosis. Esto lo podemos comparar o hacer paralelismo con la realidad en Panamá, en que a veces solamente tenemos una sola bolsa para ofrecer al paciente y quizás eso pueda ser de beneficio, puesto que es la dosis mínima. El tratamiento estándar en ese escenario, que es el estudio de Lin Li, bien conocido, fueron antivirales, antibacterianos, esteroides y medicina herbolaria china, que para los que están más en contacto con la medicina oriental, sepan que allá es muy pesado, es muy fuerte el tema de la medicina herbolaria con sus propias farmacias y sus propias escuelas. Siguiente diapositiva. Vamos a ver, la crítica al uso de plasma convaleciente según el estudio de Lin Li. La ventaja de ese estudio era que era un diseño aleatorizado. Se cuantificaron los anticuerpos neutralizantes. El target era de 200 casos iniciales, finalmente se enrolaron 103, hubo 52 pacientes en plasma con COVID versus 51 en el grupo control. El endpoint era la mejoría los primeros 28 días y el egreso y la reducción en 2 de 6 de la escala de severidad, con un resultado de 2.15 días más corto el tiempo de estadía en el hospital en el grupo que tenía plasma versus el grupo control o de tratamiento estándar. Esta mejoría fue un poco más significativa en el paciente con enfermedad severa comparado con el paciente con enfermedad grave. Y a partir de este artículo es donde se empezó a ver que el inicio temprano, en etapas más tempranas, parecía tener mayor beneficio que emplear plasma convaleciente en etapas más tardías, cosa que se ha ido replicando en la mayoría de los estudios posteriores. La mortalidad en realidad no fue estadísticamente significativa y se vio un indicio también en la neumonía neumocóxica sobreañadida cuando era instaurada la terapia con plasma convaleciente en forma más temprana.
Posteriormente sale el estudio de Johns Hopkins con los criterios de inclusión, que se parecen mucho a los del plasma convaleciente de uso extendido, que veremos después, en el cual se solicita y se exige el diagnóstico previo de COVID detectado por una prueba de laboratorio, ya sea PCR o antigenemia, la resolución completa de síntomas por 14 días antes de la donación y disponer de dos PCR negativos en un intervalo de 24-48 horas. Donantes preferentemente masculinos y sin antecedentes de transfusión. La Agencia Europea de Medicamentos no incluye el plasma convaleciente dentro de los medicamentos que se consideran dentro del COVID, sin embargo, lo contempla dentro de medicamento en estudio con los criterios parecidos a los de estudios de Johns Hopkins. En la siguiente diapositiva veremos cómo FDA después y producto de esa presión que todos sentimos como sociedad médica y como sociedad civil, la FDA contempló el COVID dentro de tres escenarios. Dentro de los ensayos clínicos, que es lo que hemos estado viendo, el uso extendido en casos de enfermedad severa y grave, que es el que vamos a hablar ahora, y el uso como en individual urgente en pacientes como medida heroica, cuando en realidad el uso extendido y el uso individual urgente en cierta forma se traslapan, y es el criterio que se utilizó inicialmente en Panamá cuando se empezó a usar como uso extendido. Este comunicado de FDA data del 16 de junio. En la siguiente diapositiva veremos cómo Panamá, a partir del 18 de junio, se empieza a elaborar el protocolo de plasma convaleciente extendido o tiene otro término, ahorita no recuerdo, de un plasma convaleciente o uso extendido de plasma, uso compasivo, se empezó a trabajar a partir del 18 de junio y finalmente sale en Gaceta Oficial el 17 de julio. Sin embargo, centros hospitalarios en Panamá empezaron el uso extendido a partir del mismo 18 de junio y no esperaron a que la Gaceta Oficial saliera, pues producto de esa ansiedad de querer ayudar a los pacientes con una alternativa más dentro de todo el arsenal que muy bien Fernando estuvo exponiendo en la plática anterior. En la siguiente diapositiva veremos cómo no solamente Panamá, sino que el mismo Johns Hopkins después hace uso del plasma convaleciente en uso extendido. Y en la siguiente, cómo en Europa también, en el grupo francés de la Sorbona empezó también a usar plasma convaleciente en uso extendido. Así es que nuestro país se une al concierto de las naciones buscando alternativas para el manejo de nuestros pacientes. Esa gaceta oficial ampliaba los criterios de selección, haciéndolos un poquito más flexibles, y en la siguiente diapositiva veremos cómo se flexibilizaba el hecho de no tener una segunda prueba negativa. Se permite en ese uso de plasma, en uso compasivo o extendido, se permite la donación de donantes femeninas. No es mandatorio, es deseable, aunque no mandatorio, la presencia de anticuerpos neutralizantes, y se exigía el etiquetado de las unidades de plasma como una forma de distinguirlas del resto del plasma que está en la nevera para evitar confusiones. Vemos entonces en la siguiente diapositiva cómo se deben rotular las bolsas de plasma de donantes recuperados de COVID para evitar la confusión con otros hemocomponentes. Asimismo, el Comité de Bioética nos exigió en todo momento solicitar consentimiento informado a los donantes. Ustedes ven en ese consentimiento que la persona que hace la donación de su plasma tiene que estar consciente que esta es una terapia que no está validada, de la cual no se tiene certeza, no tiene un grado de una indicación, una evidencia científica tipo 1A, y que tampoco se tiene certeza de los efectos adversos que eso pueda tener en el paciente o en el donante que hace la donación o en el paciente. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que el hincapié que se hace en ese protocolo sobre la vigilancia y atención del donante. Recordemos que es un donante que hace poco fue paciente y que
cuyas secuelas nosotros quizás no conocemos en detalle. Este es un colega que fue uno de los primeros donantes de plasma, un colega médico, que fue uno de los primeros donantes de plasma convaleciente. Vemos la máquina de aféresis, esa es una trima, y vemos el plasma ahí en el atril. Estos descartables son particulares para cada máquina. Nosotros en Panamá tenemos diferentes tecnologías, tenemos Hemonetics, tenemos Trima, tenemos Optia, y podemos utilizarlas dependiendo de lo que tenemos disponible en almacén. Llegó un momento en que se nos acabaron los kits, tuvimos que hacer ingeniería con los kits de plasma u otros tipos de plaquetas para seguir sacando los donantes. Siempre tenemos que estar preparados para vigilar por efectos adversos, porque es un donante que fue paciente. Reitero, no sabemos las secuelas ni su condición exacta al momento de la donación, a pesar de que la entrevista médica se busca en todo momento la seguridad del donante. Y se recomienda o se debe tener acceso a la reposición con líquidos. La periodicidad cada 15 días. En la siguiente diapositiva vamos a ver los aspectos operacionales. Es un procedimiento que puede tomar 1 o 2 horas. El equipo debe ser las máquinas de aféresis certificadas, aunque en casos extremos donde hubo mucho interés, por ejemplo en Changuinola o incluso aquí en la capital, también se acepta el donante. Si no tengo máquina de aféresis y el donante está dispuesto, donar sangre total, fraccionar el plasma y desechar los rojos. Los tecnólogos médicos deben tener experiencia en el uso de aféresis. Un volumen de donación en aféresis promedio de 600 ml y lo fraccionamos en 3 bolsitas de las habituales de plasma fresco congelado de 200 ml. Se puede usar de inmediato o también se puede congelar y guardar hasta por un año, con lo cual podemos hacer un stock para futuras referencias. Vemos pues que no existe una dosis estandarizada tanto en el protocolo de estudio como en el protocolo de plasma convaleciente extendido o compasivo. La dosis estándar es 2 unidades de 200 ml, un mínimo de 200 ml. Las dosis a nivel de estudios clínicos han sido tan variables como vieron ustedes, de 200 hasta 2400 ml. El plasma debe ser ABO compatible. Este trabalengua de cuáles son las alternativas ABO, si bien es cierto, en un momento dado los clínicos pueden no estar claros, la mayoría lo están, pero si hay alguna duda, en Banco de Sangre estamos totalmente abiertos para aclarecer cuáles son las alternativas ABO en un momento dado. Y en todos los casos se recomienda premedicación con acetaminofén y difenhidramina. En cuanto a los efectos adversos, en realidad no hay mucha data reportada. La posibilidad de infectarse a través de una bolsa de plasma es prácticamente la misma que cualquier hemocomponente. El hecho de que sea COVID o no aumenta la posibilidad de transmisión. Debo aclarar que no existe evidencia de la transmisión de COVID a través de la transfusión sanguínea. No se ha reportado, no hay ningún caso en el cual se haya comprobado tal relación. Así es que estamos a la expectativa de las publicaciones al respecto. A ver, ¿quiénes son los elegibles para recibir plasma? Los que están en enfermedad moderada grave, ya lo hemos visto en la plática anterior. Y en la siguiente diapositiva también los que tienen enfermedad grave que puede comprometer la vida del paciente, aunque se prefieren los pacientes con enfermedad severa moderada que los pacientes críticos, por lo que eventualmente el uso de plasma en nuestro país se ha hecho más popular, más frecuente en sala que en la unidad de cuidados intensivos. En la siguiente diapositiva vemos el consentimiento informado que debe firmar el paciente que va a recibir ese plasma, reconociendo que no está validada la terapia y que no se conoce, no se tiene certeza de su eficacia ni de los efectos adversos. El siguiente slide lo que les muestra es el resto del cuerpo del consentimiento. Unas palabras sobre inactivación de patógenos, donde se tiene la tecnología, es deseable. Se extrapola la data de la inactivación de patógenos de los estudios en chikungunya y dengue. También en el caso de los virus del Medio Oeste, el virus del Nilo, vemos en la siguiente diapositiva de la revista Transfusion de noviembre de 2017, cómo se habla de que la exposición del hemocomponente a un componente denominado motosaleno, que es azul de metileno, y luego la exposición del componente a luz ultravioleta evita la posibilidad de que estos patógenos y otros patógenos, hay otra en la siguiente diapositiva también, se detalla cómo
este tipo de alternativa evita inactiva patógenos que no son detectados a través de las pruebas de tamizaje habituales en banco de sangre, entre ellos sería el coronavirus. En la siguiente diapositiva veremos cómo es el procedimiento. En este caso, una bolsa de plasma es expuesta al azul de metileno y luego pasa por un iluminador de luz ultravioleta. Vemos en la siguiente diapositiva cómo desaparece totalmente entonces el patógeno en cuestión, ya sea virus, parásito, bacteria, etc. Bien, entonces como conclusión, aún no tenemos evidencia robusta, como ustedes vieron en la data, incluso a veces puede ser controversial, algunos otros datos pueden ser incluso de detrimento de la calidad del paciente. No se ha visto tampoco impacto en la mortalidad. El uso temprano en los severos no intubados parece brindar un mayor beneficio, evitando llegar a intubación mecánica o permanencia en la unidad de cuidados intensivos. Indudablemente sería preferible tener a los pacientes en estudios clínicos. Se entiende que esto no va a ser posible en todos los casos. Es preferible en todo momento actuar dentro de protocolos, pero la realidad también en un momento dado es que tenemos que trabajar fuera de protocolo, sobre todo en el momento en que los casos sobrepasaron la capacidad del estudio y también se abarrotaron las unidades de cuidados intensivos y las salas. Definitivamente dependeremos de estudios más grandes, sobre todo en pacientes severos, y estamos a la espera de la data. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Montero, por tu revisión de este tema tan interesante y tan de actualidad. Vamos a continuar con la tercera ponencia de la noche. En este momento vamos a invitar a la doctora María Eugenia Gutiérrez, internista e infectóloga, a que nos acompañe con el tema antibiótico terapia en COVID, cuando debe indicarse. Posteriormente a esta conferencia tendremos una presentación de casos clínicos a cargo de la doctora Ileana Saldaña, la cual es neumóloga del Complejo Hospitalario Dr. Ramón Cori en Madrid y profesora de neumología de la Universidad de la UAM. Doctora Gutiérrez, los micrófonos son suyos para su ponencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Benzadón, por la presentación. Y al comité organizador por su invitación tan amable, además a la gran cantidad de personas que mantienen el interés en esta pandemia y están conectados ahora mismo, aunque deben estar muy cansados por sus trabajos. Todo eso es muy meritorio. Estoy tratando de compartir mi pantalla, si por favor Carlos me da el rol de presentadora. Buenas noches, doctora. Ya lo tiene. En la parte inferior tiene para compartir. ¿En cuál parte, Carlos? La parte inferior de su pantalla debe tener un botón que dice Share o compartir. No, lo dice. Está share, pero no me permite compartir. Sí. Ok. Hay que activársela a la doctora. Sí, ya se le pasó el rol. No sé si intenta de nuevo. Voy. No me sale la opción ahora. De todas maneras, yo se las había enviado en la tarde. No sé si la puedes
Si gusta, la presento y usted me indica para pasarla, con gusto. Ok, porque no la encuentro acá. Ok, muy bien. El tema mío en el día de hoy es antibioticoterapia en COVID-19. Vamos a hacer una, la siguiente, por favor, Carlos. Esta es la agenda que pienso cubrir en los próximos minutos. Cuatro puntos principales, antibioticoterapia y COVID-19 de la teoría de la práctica. Esta es la parte en donde vamos a estar viendo la parte previa antes de que se diera la realidad, pues qué es lo que nosotros pensábamos, suponíamos, cómo se está dando en la práctica la interacción entre el clínico, la patología y el uso de estos fármacos, las partes, los patógenos más conocidos, los porcentajes de coinfecciones, la información disponible hasta el momento. Número dos, el punto en que se pondera el impacto de esta pandemia en otra crisis actual de la que tenemos conocimiento hace mucho tiempo y que cada vez empeora y que es reconocida como un grave problema de salud pública, es la resistencia a antimicrobianos. Un tercer punto, el qué hacer, como buscando una vía de salida al gran problema que se está suscitando, y al final unas conclusiones. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de antibioticoterapia y COVID-19, resulta a veces un poco contradictorio por el hecho de que COVID-19 es una enfermedad viral que no solamente debería recibir tratamiento antibiótico en la presencia de una sobreinfección bacteriana. Ya existen referencias previas de otras infecciones virales respiratorias pandémicas que han presentado coinfecciones bacterianas. Por ejemplo, se tiene la experiencia de la influenza, que es en un 15 a un 30%, que son porcentajes muy altos, tiene coinfecciones y ambas, y esas coinfecciones asociadas a una alta mortalidad, como lo vimos pues, en la pandemia, en la influenza pandémica del 2009. Entonces, nosotros pensaríamos lógicamente que en qué momento sería el problema de decidir si uno inicia antibióticos. Bien, en el momento en que la persona llega y no tengo todavía los resultados de laboratorio, es un cuadro de una neumonía que en el momento, por la fase clínica, cuando no tenemos aún otros estudios, es indistinguible de otro tipo de neumonía viral, incluso también puede presentar un cuadro, las más graves, un cuadro similar a una sepsis de origen bacteriano o una sepsis de origen viral de otro virus. Entonces, ese es el dilema en el momento. O bien, cuando ya el paciente lleva algún tiempo hospitalizado y adquiere una infección añadida de tipo nosocomial. La siguiente, por favor. La siguiente, Carlos. Ok. Esto, no, la anterior. Esto es son tomado de las guías de tratamiento de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, donde se enuncian algunas de las premisas que tenemos en cuanto al uso de la sobreinfección bacteriana y la neumonía asociada a COVID. Todo el mundo coincide en que la información es limitada y muchas veces contradictoria en cuanto a las características de esas sobreinfecciones pulmonares, en cuanto a frecuencia, microorganismos implicados, evolución. Algunos de esos estudios sugieren que las infecciones, las coinfecciones son poco frecuentes y otros dicen que sí son frecuentes. El problema aquí también es que la parte diagnóstica se pone un poco difícil porque existe el obstáculo de hacer pruebas que pongan en riesgo al personal porque es para la toma de muestras, procedimientos como broncoscopía, como aspirado endotraqueal, pueden generar aerosoles y generar pues, un riesgo de contagio para el personal.
Lo que se está viendo pues en la actualidad es que se puede utilizar rutinariamente los antibióticos en cuadros en que realmente no serían necesarios, incluso enfermedades moderadas o graves. Y en este punto pues es crucial el retomar las estrategias de antimicrobial stewardship o programas de uso optimizado de los antibióticos. La siguiente, por favor. De acuerdo a esto, siguiendo las mismas guías del NIH, ellos hacen las siguientes recomendaciones. En los pacientes con COVID, enfermedad severa o crítica, la data es insuficiente para recomendar el uso de antibióticos de amplio espectro en la ausencia de otra indicación. Es decir, si hay una infección bacteriana comprobada, sí, pero no rutinariamente. Y si se determina que hay que iniciar los antibióticos, el panel recomienda que su uso deba ser evaluado diariamente, es decir, evaluado diariamente en el sentido de si es necesario o no, si ya la posibilidad de una infección ha caído, o bien si ya tengo otros resultados que me permitan ajustar una antibióticoterapia que quizá inicié muy ampliamente para ponerle un antibiótico que tenga un espectro más reducido y ajustado al patógeno que se haya podido identificar. La siguiente. La siguiente. Ok. Este es como un... ¿qué podemos esperar? Como algo que estos autores publicaron en su punto de vista en Clinical Infectious Diseases hace un par de meses. Y pues son como premisas, ¿no? ¿Qué piensa uno en una sobreinfección con COVID? Que el paciente con leve o moderado es poco probable que vaya a tener una infección bacteriana o fúngica al momento de su ingreso, a menos que sea un paciente con factores de riesgo, un paciente más grave, pero los leves no, o sea que no debería esperarse eso en ese tipo de paciente. En un paciente con COVID, con una sintomatología más grave, lo que esperaríamos serían neumonías bacterianas o fúngicas, especialmente las neumonías asociadas a la ventilación. Eso va a conllevar el uso de antibióticos de amplio espectro, con lo cual hay que vigilar la presencia de diarreas por Clostridium difficile y candidiasis invasora. Va a generar un aumento de los microorganismos multidrogoresistentes, y es algo que ya está siendo reportado, por ejemplo, los Acinetobacter baumannii pandrogoresistentes y también las enterobacterias productoras de carbapenemasa. La siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar en la parte de mostrar la evidencia que se tiene hasta el momento. Este es un estudio de China, son investigadores de Nanjing, una investigación original retrospectiva. Como ustedes pueden observar, hay dos diapositivas, dos gráficas. En la primera, la de la izquierda, ustedes pueden observar la cantidad de microorganismos que fueron aislados. ¿Qué hizo este grupo? Ellos le decían a 250 pacientes que tenían COVID, ellos le hicieron PCR al momento del ingreso y encontraron una actividad altísima, 94.2 coinfectados con uno más patógeno, siendo los más frecuentes, estreptococo neumonía, Klebsiella neumonía y Haemophilus influenza. En la gráfica de la extrema izquierda, se ve globalmente todos los patógenos, y en la de la derecha, donde ustedes ven A, B, C y D, son los, el, la A es el cuadro, el paciente asintomático o presintomático, la B el leve, la C moderado y el D el severo o crítico. Pero se observa que la preponderancia de los tres microorganismos mencionados se mantiene. Entonces, llama mucho la atención porque este grupo encontró un porcentaje altísimo que no es lo que vamos a ver en los siguientes estudios. La siguiente, por favor. Este es un grupo de Nueva York, también pues una investigación original, retrospectiva observacional. Ellos estudiaron 152 pacientes, hicieron muestras respiratorias y muestras de sangre. En la gráfica que ustedes pueden observar, en azul están las muestras respiratorias, en verde las de sangre, y en gris están en aquellas ocasiones en que hubo microorganismos multidrogoresistentes.
Se observa pues que el estafilococo aureus, tanto sensible a la meticilina como resistente a la meticilina, es el que predomina con un 44% en las muestras respiratorias y 30% en las muestras de sangre, seguida de la pseudomonas aeruginosa y de la klebsiella. Pero lo más llamativo de este estudio es que, a pesar de que solo se pudo determinar coinfección en 3.6% de los casos, el 71% de los pacientes recibieron antibióticos. La siguiente, por favor. Acá también pues es un estudio retrospectivo del Reino Unido, 836 pacientes. En ellos se pudo demostrar en los primeros 5 días, 3.2% con patógenos bacterianos verdaderos. Bacterianos verdaderos es porque ellos tenían, a pesar de ser retrospectivo, ellos tuvieron un grupo de expertos que analizaba la data y pudieron determinar de los resultados cuáles eran patógenos verdaderos y cuáles podían ser contaminantes. En los primeros 5 días fueron 3.2, eso aumentaba a 6.1 en el resto de la admisión. Los que más se aislaron en la parte respiratoria, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae de la comunidad y en el caso de neumonía asociada a la ventilación, Enterobacter cloacae. Muy parecido al estudio previo. En infección relacionada a línea central, enterococo, SP, pseudomonas aeruginosas y cándida albicans. La siguiente, por favor. Esta es una encuesta. En este estudio, lo que los investigadores hicieron fue enviar unas encuestas. Obtuvieron respuesta de 166 participantes de 23 países y 82 hospitales. De ellos, la mitad eran infectólogos, 28.5 intensivistas y 11.5 internistas. Hicieron muchas preguntas, yo escogí algunas que me parecieron las más importantes. La causa principal para el inicio de antibióticos, esto va en orden descendente. Lo primero fue la presentación clínica, seguido de los marcadores de inflamación y los hallazgos radiográficos. Dentro de los marcadores de inflamación, lo que más importaba para ellos era la procalcitonina, la cantidad de neutrófilos, de glóbulos blancos y la proteína C reactiva. Pero los principales patógenos que estos médicos, porque todos eran médicos que trataban pacientes con COVID, ese era de los requisitos para que pudiesen llenar la encuesta, lo que más les interesaba cubrir eran los atípicos seguidos del Staphylococcus aureus y la pseudomonas aeruginosa. El tiempo de duración global fue de 7 días, para Norteamérica y Reino Unido de 5 días de antibiótico, y entre España e Italia aproximadamente 7 días. Los antibióticos más usados de forma global, en primer lugar lo tuvo la piperacilina tazobactam, en Italia combinaciones que incluían fluoroquinolonas o también carbapenemes, y en Norteamérica antibióticos que tuviesen cobertura para estafilococos aureus resistente a la meticilina. La siguiente. Acá tenemos otro estudio del Reino Unido, investigadores de Nottingham, fue revisión sistemática y metaanálisis. Tenemos la gráfica de la esquina superior, tenemos los patógenos bacterianos. Esos patógenos, el más frecuente fue el micoplasma neumonía, seguido de la pseudomonas aeruginosa, hemófilos influenza, Klebsiella pneumoniae. Muy llamativo la cantidad de micoplasma neumonía que se obtuvo. La forma en que ellos lo diagnosticaron fue, llama la atención también, porque no fue por PCR ni firma RAI, sino que lo hicieron a través de serología. Acá, como hemos estado conversando, más que nada de antibióticos, no hemos mencionado que también puede haber coinfecciones virales. Y en esta esquina de abajo vemos pues que también puede haber mucha presencia de virus respiratorio sincicial, de las influencias, la A y la B, rinovirus, para influenza también adenovirus. Sin embargo, en esta serie fue mayor la cantidad de pacientes con coinfección bacteriana, con un 7%, y que la de pacientes con coinfección viral, con un 3%. Entonces, la conclusión de este grupo es que la proporción general de pacientes con coinfecciones bacterianas es menor que las que se ha visto en influenza. Hablábamos de 15 a 35%, que ustedes ven acá, que es por debajo del 10%. Poca evidencia de que Staph aureus, Streptococcus pneumonia y Streptococcus pyogenes, que son muy llamativos en las series de sobreinfecciones en los casos de influenza, no se ven acá, no figuran entre los más frecuentes en estos casos. Y los investigadores concluyen que estos datos apoyan
la suspensión de los antibióticos una vez que el diagnóstico de neumonía por COVID está establecido. La siguiente, por favor. Acá tenemos otro estudio que es una investigación original de un grupo de Michigan. También se evaluaba la parte de el tratamiento antibiótico empírico al inicio del inicio temprano. Para explicarles la gráfica, ustedes podrán observar que en lo que tenemos en el eje de las Y es el porcentaje de pacientes que recibieron antibióticos, y acá en las columnas, cada columna representa un hospital. Eran 32 hospitales con un total de 1.667 pacientes. Los colores en las columnas lo que representan, el azul son los antibióticos para patógenos adquiridos en la comunidad, el celeste, los antibióticos anti estafilococos aureus resistente a meticilina o antipseudomónicos, y los verdes, los otros antibióticos pues, que estaban en una menor proporción. Es llamativo pues, la gran cantidad de antibióticos que se recibieron a pesar de lo poco que se confirmaron las infecciones comunitarias. Y a pesar de que la mayor parte de ellos, globalmente lo que más se recibió fueron antibióticos para patógenos de la comunidad, hay algunos hospitales como los que se ven hacia el centro de la gráfica en donde fue muchísimo más lo que se entregó, los antibióticos que se prescribieron con muy amplio espectro, como los anti-MRSA o los antipseudomónicos. La siguiente, por favor. Ok. Este es otra, investigadores de Reino Unido, de Londres, es publicado en el Clinical Infectious Diseases, también se habla de coinfección bacteriana y fúngica, y la conclusión es que a pesar de múltiples reportes de uso de antibióticos, hay escasos datos que apoyen la asociación de COVID con coinfecciones bacterianas o públicas o fúngicas, y llaman al establecimiento de reglas que permitan un mejor uso de los antibióticos en esta contingencia para prevenir los efectos nefastos que esto puede tener en la resistencia antimicrobiana. La siguiente, por favor. Este último, este estudio es, allí son de varios países, Matteo Bassetti, que es de Italia, Marin Colef de Estados Unidos, y el otro investigador que es de Francia. La gráfica que ellos ponen es muy, muy descriptiva, está un poco cargada, pero ellos es un análisis que hacen acerca de ciertos aspectos que se deben investigar y complementar con mayor información sobre las coinfecciones con COVID. Pero lo pongo en esta diapositiva más que nada para llamar la atención sobre algo que también mencionó el doctor Márquez, y es la capa. Capa lo que significa es aspergilosis pulmonar asociada a COVID, que es similar a la aspergilosis pulmonar asociada a influenza, que es una entidad que ellos llaman la atención para que sea más estandarizada, porque en el momento no tiene una definición exacta, no se sabe si la presentación va a ser igual a la de influenza o no, y que es algo que requiere un manejo. La parte de las conclusiones de estos autores es que pues hay una prevalencia de sobreinfecciones en COVID que no se conoce, y ellos consideran que hay una subestimación del riesgo de sobreinfección tardía, ya que hay un obstáculo para identificar las bacterias más frecuentes que sobreinfectan. La siguiente, por favor. Y bien, vamos ahora a tratar de dar como un reflejo de cómo ocurren estas dos crisis que chocan, la resistencia antimicrobiana y la pandemia por COVID. La siguiente, por favor. Aquí en estos autores tratan de esquematizar el impacto potencial de COVID en los sistemas de salud y específicamente en la resistencia bacteriana y los medicamentos, las estrategias para tratar de controlarla. Lo pusimos como semáforo, lo verde son las cuestiones positivas,
y lo rojo los aspectos negativos. Pues la gente se está lavando más las manos, hay distanciamiento social, con lo cual hay menor probabilidad de que se transmitan patógenos multidrogoresistentes. Se han suspendido las cirugías electivas, hay menos circulación de pacientes que potencialmente podían ser portadores de patógenos multidrogoresistentes. Eso es positivo, pero hay muchos de los recursos que normalmente se dedicaban a antimicrobial stewardship o aislamiento de patógenos multidrogoresistentes que ahora están dedicados totalmente a COVID. También el hacinamiento, las salas están abarrotadas de pacientes, que es un factor que promueve que haya mayor transmisión de patógenos multidrogoresistentes. La siguiente, por favor. Es algo parecido, ellos lo enfocan, estos investigadores lo enfocan a través de el impacto en las formas tradicionales de combatir las infecciones y en cómo ha afectado el antimicrobial stewardship. Y una de las cuestiones que no mencioné en la diapositiva anterior, pues incluso lo del equipo de protección personal, que como se prioriza para las áreas COVID, puede ser que estemos necesitándolo en otras áreas y no lo tengamos. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Porque estamos diciendo que necesito saber si realmente hay una sobreinfección, que el cuadro clínico es muy parecido a algo bacteriano y que probablemente no pueda hacer las pruebas. La siguiente. Esto es del Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia de Reino Unido también. Hay factores claves que lo vamos a ver repetidos en otras las recomendaciones. Si tenemos un patógeno, si tenemos un cuadro inicial que lo que nos orienta es a una neumonía asociada a la ventilación, los microorganismos que podemos, perdón, a la ventilación no, de la comunidad, o sea, es el típico paciente que llegó, no sé si tiene COVID, pero tengo que cubrir la posibilidad de algo bacteriano. En ese caso, lo que me preocuparían serían los patógenos de la comunidad y en consecuencia debo establecer la terapia empírica. Una vez que ya descarto la posibilidad de que haya algo bacteriano añadido, se deben suspender los antibióticos. En caso de que los antibióticos tengan razón para seguir, debe tratarse de que hacer el switch a medicamentos orales en cuanto eso sea posible. Y se recomiendan una terapia no mayor de 5 días. Revisiones diarias para si, por ejemplo, instalé un antibiótico de amplio espectro y luego tengo resultados de cultivos que me indican que puedo utilizar un antibiótico de menor espectro, hacerlo. Es algo que frecuentemente olvidamos. La siguiente, por favor. Estos son autores de Suiza, Francia, Holanda y España. Lo publicaron en el Clinical Microbiology and Infection. Lo que mencionamos anteriormente, ellos tienen 9 aspectos, pero de esos los primeros ya los mencionamos. Nos vamos a ir a los 2 últimos, en donde se recalca que no deben darse antibióticos profilácticamente y si empeora el cuadro respiratorio se debe recordar que hay otras condiciones que también pueden provocar empeoramiento del cuadro respiratorio. Por ejemplo, la fase hiperinflamatoria de COVID que ya mencionó el doctor Márquez anteriormente, sobrecarga hídrica o también embolismo pulmonar. No todo el cuadro respiratorio va necesariamente a implicar una sobreinfección y a llevarnos a inmediatamente iniciar antibióticos de amplio espectro. La siguiente, por favor. El grupo que publica este artículo en el Annals of Internal Medicine son parte de las personas que presidieron las guías para manejo de la neumonía adquirida en la comunidad que salieron en el 2019. 5 puntos importantes. Ellos mencionan que la terapia empírica debe ser igual para los patógenos de la comunidad, pero que no es requerida en todo paciente que tenga neumonía por COVID. La procalcitonina puede ser de utilidad para disminuir el uso de los antibióticos en los pacientes con neumonía relacionada a COVID y se manifiestan en la no necesidad de cultivar esputo o sangre
a menos que se sospeche que haya presencia de patógenos multiresistentes en pacientes que tengan riesgo para eso. La siguiente, por favor. Esta es la guía interina de manejo de COVID, que es de la OMS. Lo vemos también estilo semáforo. Casos leves de COVID no se utilizan tratamiento ni profilaxis con antibióticos. COVID moderada, no se prescriben antibióticos de rutina solamente si hay sospecha clínica de infección bacteriana. Y casos graves, se administran tratamientos antimicrobianos empíricos frente a los patógenos probables, basándose en el juicio clínico, las características del paciente y la epidemiología local. Se iniciará rápidamente y se ajustará de acuerdo a las evaluaciones diarias. La siguiente, por favor. De la Organización Mundial de la Salud también se lo relacionan como combatir la resistencia antimicrobiana en el contexto de la pandemia de COVID. Y lo principal es fortalecer la competencia clínica del personal que atiende a estos pacientes para que sean capaces de discernir cuando hay una sobreinfección bacteriana o fúngica y que eliminen la antibióticoterapia innecesaria, incluyendo procesos de desescalamiento de antibióticos diarios. También actividades preventivas, eliminando dispositivos o intervenciones médicas que puedan llevar a infecciones nosocomiales y a mayor uso de antibióticos. Se debe garantizar la continuidad del suplido de antimicrobianos y de otros productos como vacunas. Reducir el tiempo de respuesta de pruebas COVID para que la persona no tenga esa necesidad de cubrir con antibióticos porque no están seguros de a qué se están enfrentando. Y en el quinto punto, buscar las maneras de que se pueda diferenciar más rápidamente las infecciones, los patógenos que puedan estar sobreinfectando, no que haya que esperar 3 días un cultivo, sino que existen pues ahora pruebas diagnósticas rápidas accesibles que de alguna manera pueden acelerar el proceso de establecer un diagnóstico más acertado. La siguiente, por favor. Y bien, ya vamos llegando al final, las conclusiones. COVID-19 es una enfermedad viral, con lo cual los antibióticos solo se justifican cuando existe una infección bacteriana agregada. La incidencia de infecciones bacterianas en pacientes con COVID parece ser baja de acuerdo a la mayoría de los datos disponibles. Sin embargo, el uso de antibióticos es muy alto. El incremento en el uso de antibióticos relacionado a la pandemia conlleva riesgo de aumento de resistencia a antimicrobianos. Se requiere optimizar el diagnóstico de sobreinfecciones bacterianas y dirigir la antibióticoterapia cuando sea apropiado por el tiempo necesario de acuerdo a los principios de antimicrobial stewardship. La siguiente, por favor. Y ese era el final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gutiérrez, por esta excelente revisión. Les recuerdo a los panelistas que tienen la oportunidad de hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Que una vez que terminemos la última sesión, que es la próxima, estaremos en la posibilidad de compartir con los panelistas preguntas, respuestas o comentarios a estos temas tan interesantes que se han tocado en el día de hoy. Nuestro próximo presentación es a cargo de la doctora Eliana Saldaña, neumóloga del Complejo Hospitalario, doctora Arias Madrid y profesora de neumología de la UAM, que nos va a presentar un caso clínico. Debe tomarnos unos 20 minutos, posterior a lo cual tendremos el periodo de preguntas y respuestas. Doctora Eliana Saldaña, los micrófonos y las pantallas son suyas. Por favor, compártanos el caso. Buenas noches. Gracias por la introducción, doctor Benzadón. Un gusto formar parte de esta iniciativa del doctor Llerena para pues, mostrar un poco de lo que se están haciendo en las unidades.
Les voy a presentar en esta noche un caso clínico que pues tuvimos como paciente dentro de la unidad de cuidados respiratorios especiales del complejo hospitalario. El paciente de iniciales APG es un masculino de 63 años, pensionado por vejez, que reside en Ancón. Inicialmente acudió, fue al cuarto de urgencia de la policlínica Don Alejandro de la Guardia Hijo, que es la policlínica de Betania. En la hoja de referencia que nos llegó pues al complejo, documentaban, aparte de la sintomatología de disnea, pues documentaban frecuencia cardíaca de 109, una frecuencia respiratoria de 20, pero sí saturando 91% en aire ambiente. Este es el motivo por el cual deciden trasladarlo al complejo hospitalario. Al momento de llegar al complejo hospitalario, el paciente refiere una historia de 4 días de evolución, de anosmia, tos seca, disnea progresiva, de moderados esfuerzos, fiebre no cuantificada, evacuaciones diarreicas, negando náuseas, vómitos, y pues se le hace en ese momento la prueba rápida del antígeno por SARS-CoV-2, el cual resulta detectado. Dentro de los antecedentes personales de nuestro paciente de relevancia, diabético tipo 2, controlado con metformina, tenía un antecedente de una cirugía previa de una amputación supracondílica del miembro inferior derecho, según lo que nos describe, por pie diabético. Ese fue el motivo por el que le diagnosticaron la diabetes, alérgico al yodo, y pues negaba antecedentes de tabaquismo, exposición a biomasa, consumo de drogas o alcohol, u otras hospitalizaciones previas a la ya descrita en la cirugía y transfusión. Por la edad que tenía, pues mayor de 60 años, es evaluado por el equipo de geriatría, tanto para pues, indicar el tipo de manejo que se le va a dar al paciente en base a lo que se le encuentra. Ellos hacen la valoración geriátrica integral, que pues, está conformada por una serie de escalas que en el caso del paciente, pues tomando en cuenta la limitación por la amputación de la pierna, pues le daba una escala de dependencia leve para las actividades básicas, pero bastante independiente para todas las actividades que eran adquiridas por él, en este caso las actividades instrumentales, las aprendidas. En la escala de Rockwood sí tenía una fragilidad leve, y este tal vez es un punto en donde por debajo de 4, pues es un paciente que no tiene fragilidad y pues es candidato a todas las terapias desde no invasiva hasta invasiva, pero ya un paciente con un Rockwood T6, pues ya una fragilidad mayor, pues le limitaría en ese campo. En la escala de la evaluación de el estado de conciencia, el CAM, pues negativo por delirio, el Mini Nutritional Assessment con un estado nutricional normal, el riesgo alto de caída lo va a tener por la amputación, y pues en cuanto a las comorbilidades que tiene, pues no estaba tan alto por sus comorbilidades, un 77% de supervivencia a 10 años. En cuanto al Karnofsky, pues es un paciente que llegó severamente incapaz por la disnea, pero pues la muerte no se veía inminente en ese momento y no tenía probabilidad de muerte en los próximos 12 meses por sus comorbilidades, por lo que su escala de NECPAL era negativa. Entonces, al examen físico, nuestro paciente refería a sentirse regular. Datos que llamaban la atención, pues se documentó la frecuencia respiratoria de 20 y ya en este caso saturando el 98% al colocarle cánula nasal a 3 litros por minuto. Dentro del examen físico de relevancia no tenía uso de músculos accesorios a nivel torácico y pues sí a la auscultación pulmonar tenía crépitos en ambas bases pulmonares. Se le realiza en ese momento exámenes paraclínicos, se le toma rápidamente una gasometría donde se ve que pues con la cánula nasal a 3 litros tiene una adecuada saturación manteniendo metas, una presión arterial de oxígeno en 112, una saturación de 99%, sí llamaba la atención la acidosis metabólica compensada que estaba teniendo. El paciente pues como les comenté al inicio llegó con diarrea por lo que se le administró, se le hidrató y pues se iba a valorar en el tiempo esta parte. El PAFI, que es la relación de la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno para la cánula, le daba 350, lo cual era aceptable, pero sí la diferencia alveolo-arterial estaba elevada.
En el hemograma, pues tenía visitopenia, tanto leucopenia como trombocitopenia, y sí llamaba la atención el conteo absoluto de linfocitos disminuido, en este caso menor de 1945. Dentro de la química, pues hallazgo de importancia, una ST casi el doble. Y pues en la serología, sí, la procalcitonina elevada en 5.03, el PCR más de 160 y el dímero D al igual elevado en 953. Pues estamos confrontando algo de problema, no tenemos, pues, no tenemos reactivo para el perfil inflamatorio, no tenemos la ferritina, interleuquina 6 y LDH, ha sido transitorio, no ha sido a lo largo de toda la pandemia, pero pues en el caso del paciente no los teníamos disponibles, pero con los valores que hemos denotado, pues sí nos marcaba que el paciente estaba en una fase inflamatoria por COVID. Se le toma la radiografía en este momento de ingreso, como les dije, cuarto día de síntomas, donde vemos un infiltrado intersticial reticular lineal de predominio multilobar. Tenemos hacia el lóbulo superior derecho, tenemos datos de signo de la silueta, por lo que el lóbulo medio también está comprometido. Tenemos hacia el lóbulo superior izquierdo, tenemos datos de infiltrado también retrocardíaco, o sea que pues tenemos una neumonía multilobar. En este momento se maneja como diagnóstico una infección por SARS-CoV-2 con una sobreinfección bacteriana por el dato de la procalcitonina elevada, neumonía moderada en base a las escalas que estábamos manejando, el CUP65D1, un SmartCoV de 4, lo que le da un riesgo moderado, y una escala de News de 3, lo cual también le da un riesgo moderado. El síndrome diarreico agudo secundario a la infección de SARS-CoV-2 y diabetes mellitus como su comorbilidad, que pues no estaba descompensada al momento de su ingreso. Dentro del tratamiento que se le instaura, pues la oxigenoterapia con cánula nasal a 3 litros, junto con tromboprofilaxis, con enoxaparina, se le inician esteroides, dexametasona 6 miligramos intravenoso, se le inicia azitromicina en este contexto para beneficiarnos del efecto antiinflamatorio que ofrece este medicamento, y se le da cefotaxima para la cobertura antibiótica por la sobreinfección. Nuestro paciente, pues, evoluciona satisfactoriamente, estos días se mantiene estable, sin embargo, al segundo día en el hospital, en su sexto día de síntomas, deteriora su condición, empeora su frecuencia respiratoria, disminuye la saturación, a pesar de ofrecerle el oxígeno a través de una máscara facial con reservorio a 15 litros por minuto, lo cual les da una fracción inspirada de oxígeno de casi el 85%. Se le toma rápidamente una gasometría y vemos pues que la insuficiencia respiratoria hipoxémica pues ya no responde a esta terapia de oxígeno, tiene una presión arterial de oxígeno de 56 y pues se documenta la saturación de 89%. El PAFI disminuye importantemente, el previo en 350, ahora en 65. Se le solicita también una serología, donde vemos que si bien la procalcitonina ha mejorado y la PCR también, sí hay un aumento de dímero D. Nuevamente seguimos sin ferritina ni interleuquina 6. Ante este aumento de dímero D, el deterioro respiratorio del paciente, como bien han mencionado los expositores previamente, debemos tomar en consideración no solamente la posibilidad de que sea progresión por COVID, sobreinfección, sino también un tromboembolismo pulmonar, por lo que al paciente se le realiza una angiotomografía para descartar tromboembolismo pulmonar. No se le hizo se le hizo solamente la fase de angio, no se le hace la tomografía de alta resolución para ver todos los campos pulmonares, por lo que la imagen que les voy a mostrar es de los campos pulmonares que están abarcados en para este estudio, en donde podemos observar que tiene pues el paciente casi un 80% de compromiso del parénquima por vidrio despulido, pues dándonos datos de que se trata de progresión por COVID. El estudio salió negativo por tromboembolismo pulmonar. Es en este momento en donde los colegas geriatras nos deciden presentar al paciente al equipo de neumólogos para considerar el traslado del paciente a la unidad de cuidados respiratorios especiales, lo cual se da al momento de la evaluación, pues documentamos que ya tenemos una neumonía severa con una escala de News de 8, que aumentó de 3, que era la de ingreso.
se le realiza ultrasonido de tórax, donde se ve pues datos de progresión inflamatoria que se correlaciona con los hallazgos que se vieron en la tomografía, y se le inicia ventilación mecánica no invasiva en modo bilevel, se le coloca también sedación consciente con dexmedetomidina, y a pesar de no tener datos específicos de que el paciente estuviera sobreinfectado por la disminución de la procalcitonina, mientras se esperaban los cultivos que se le habían tomado, pues se le amplía la cobertura antibiótica para gérmenes nosocomiales. Una vez colocado el paciente en no invasiva, vemos una mejoría de la frecuencia respiratoria 22, inmediatamente mejoría de la saturación de oxígeno a un 100% y también mejoría gasométrica de la hipoxemia, quedando con una presión arterial de oxígeno en 214, saturando 100%, y el PAFI mejora a 267. Como verán acá, se le hace la escala de HACCR a la primera hora, que es lo que le estamos mostrando, una diapositiva rápida de la escala de HACCR, porque pues todavía no ha sido mencionada, va a ser mencionada más adelante. La utilizamos para predecir el fallo a la no invasiva en los pacientes hipoxémicos, evaluándolos a la primera hora, a las 12, 24 y 48 horas de iniciada la no invasiva. Los parámetros que se toman en cuenta: la frecuencia cardíaca, el pH, la escala de Glasgow, el PAFI y la frecuencia respiratoria. Y pues vemos que nuestro paciente mejora a cero inmediatamente, por lo que nos da la tranquilidad de poder continuar ofreciéndole la ventilación mecánica no invasiva a nuestro paciente. Como les digo, se evalúa periódicamente. 48 horas después, al segundo día de estar en UCRE, ya nuestro paciente con 8 días de síntomas, cuarto día intrahospitalario, a pesar de la no invasiva, a pesar de tener una fracción inspirada de oxígeno elevada, de ya no poder subir más las presiones por las limitaciones que tendríamos en ese caso, y de tener la sedación consciente en dosis tope, que pues terapéutica pero tope, a 0.6 microgramos kilo hora, el paciente persiste o se torna con aumento de la frecuencia respiratoria, pues de 40, uso de músculos accesorios y la saturación en 95. Se le hace gasometría arterial, donde pues está hipoxémico a pesar de la ventilación mecánica no invasiva. El PAFI ha descendido en comparación a los valores previos, y pues la escala de HACCR de 0 ahora está en 8, lo cual nos da una alta probabilidad de falla a la no invasiva, por lo que inmediatamente se presenta a la unidad de cuidados intensivos para pues evaluación por medicina crítica, y previamente se le tomó la radiografía, donde pues observamos que sí hay un empeoramiento del infiltrado. El infiltrado hacia los lóbulos superiores se ve mucho más denso, consolidado, se observa un consolidado hacia ambos lóbulos inferiores. Les voy a colocar las placas comparativas para poder ver pues que hacia el tercio inferior derecho ya tenemos un consolidado franco, y hacia el tercio inferior izquierdo, que se estaba empezando a iniciar la vista del consolidado, pues ya está francamente establecido. Entonces, ante este deterioro, se decide presentar a la unidad de cuidados intensivos, que en donde pues es trasladado nuestro paciente, se le inicia ventilación mecánica invasiva, lo colocan en pronación. Cuando llegan los cultivos, pues se documenta una bacteremia por estafilococos hemolíticos, por lo que se adiciona la cobertura antibiótica vancomicina. Y pues nuestro paciente hasta el momento todavía sigue en la unidad de cuidados intensivos, pero pues ya está ante una mejoría, todavía intubado, pero pues radiográficamente, como le podemos mostrar en esta diapositiva, pues mucho mejor la radiografía, el infiltrado hacia el lóbulo superior derecho e izquierdo se ve mucho mejor, el consolidado hacia el lóbulo inferior, lóbulo medio derecho, pues se ve bastante mejor, todavía le queda del lado izquierdo, pero pues clínicamente ya al paciente se le ha ido bajando la FiO2, los parámetros de presión en la ventilación. Entonces, pues a manera de conclusión, quiero denotar que pues en pacientes seleccionados la ventilación mecánica no invasiva es una herramienta útil en el manejo de la insuficiencia respiratoria, pero no debemos demorar al paciente en la no invasiva si llegase a meritar es una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica ya invasiva.
Estos pacientes deben ser evaluados periódicamente para así poder anticipar cuando ya no se beneficie de la no invasiva y evitar retrasar el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Pues ese era el caso clínico que les traía para la noche de hoy. Una foto de parte del equipo que tenemos de neumólogos de la unidad de cuidados respiratorios especiales del complejo hospitalario. Muchas gracias por esta tan interesante. Hemos llegado al final de presentaciones. Quisiera cederle los micrófonos al doctor Rubén Castillo para que evalúe las preguntas, los comentarios, si los podamos compartir con los expositores. Doctor Castillo, nos hace el favor. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Aaron Benzadón. Gracias por la oportunidad. Interesante los temas. Tenemos un conglomerado de preguntas. La primera pregunta va dirigida al doctor Fernando Márquez y algunos quieren saber qué se definan o se enumeren los factores de riesgo más comúnmente asociados a la COVID grave. Doctor Márquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Ya. Los factores de riesgo que mencioné son los que más se asocian a complicaciones por COVID. Si queremos verlo al revés, o sea, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes en pacientes que requieren hospitalización sin necesariamente ser pronósticos de mortalidad o de cuidados intensivos, pero sí de hospitalización? Hay ya varios estudios que donde se evalúa eso. De repente la corte más grande de estudios publicados es uno de que se publicó de pacientes hospitalizados en la ciudad de Nueva York, en el pico que tuvieron ellos a inicios de año. La comorbilidad más común en pacientes con COVID hospitalizados era la hipertensión, con el 56% de las personas, luego obesidad, 41% de las personas, enfermedad coronaria como 11% y diabetes 33%. Y recordar que, obviamente, de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad en la población, pues también vamos a encontrarla en un número importante de los casos que se hospitalizan. Esto no necesariamente quiere decir que estos pacientes son los que más se complican. Por ejemplo, entendemos que el hazard ratio de un paciente diabético no controlado es mucho mayor que el de un paciente hipertenso. Sin embargo, hay más hipertensos que se hospitalizan por COVID, pero vuelvo y digo, también va de la mano de la prevalencia de la enfermedad en la población. Pero no sé si esa, yo creo que esa era la respuesta a la pregunta. Interesante respuesta, doctor Márquez. Siguiente pregunta. Dentro de los reactantes de fase aguda, tenemos dependiendo de tercer, segundo nivel. Si tuviéramos que elegir tres reactantes de fase aguda que más nos pueden ayudar a discernir en pacientes con COVID, aun cuando no tenemos la prueba de PCR en mano. Y aunada a esta pregunta, ¿por qué la interleuquina 6 no pertenece a este panel de reactantes de fase aguda que debamos pedir o más comúnmente podamos encontrar en nuestros hospitales? Bueno, empiezo al revés. Los niveles de interleuquina 6 es un reactante de fase aguda que podemos medir. El principal objetivo de medir la interleuquina 6 se basaba en el inicio de la pandemia y, bueno, de repente en los próximos meses, cuando utilizábamos inhibidores de receptores de interleuquina 6 como el tocilizumab, porque, bueno, estábamos tratando de encontrar un reactante de fase aguda sobre que íbamos a intervenir directamente. Pero el hecho de medir específicamente interleuquina 6 por encima de los demás no nos aporta mucho más que eso. Recordemos que el uso de tocilizumab, que al principio era mucho más frecuente, ahora ha entrado un poquito más en desuso mientras afinamos un poquito la evidencia y donde encontramos de repente el mejor paciente que pueda ser sujeto al uso de tocilizumab. Por eso es que no salía en el cuadro que presenté. Entonces, reactante de fase aguda perfecto o mejor, no hay. Esto es mi percepción, y eso no está debidamente documentado, que los niveles de ferritina, por ejemplo, demoran un poquito en disminuir
en comparación al resto, los demás son, cambian más rápidamente, pero lo cierto es que tenemos que utilizar los reactantes de fase aguda que tenemos. Ahí puse una tabla que tenía 5, debemos utilizar los que tenemos. No hay uno perfecto, es mi impresión que la ferritina demora un poquito más en bajar y no nos dice tanto cómo está el paciente enfrente de nosotros, pero igual, como mencioné en la charla, pues es laboratorio, es paciente, es imagen, es factores de riesgo, es un montón de cosas. Claro, unir la clínica. Una pregunta para el doctor Márquez. Muchos son las escalas de severidad. ¿Cuál recomendaría usted como escala? Debido al gran número de pacientes que se ven en el día a día en los hospitales de Panamá. Y las escalas de gravedad buscan tratar de que hablemos el mismo idioma y tratar de objetivizar algo que es subjetivo y que depende del clínico. En la escala NEWS 2 es bastante sencilla, se puede aplicar rápidamente y no necesita de laboratorio. Es necesitar saturación, medición de presión arterial y la observación del paciente. Entonces, en mi caso particular, pues yo sugeriría la NEWS 2. Tiene valor predictivo positivo, negativo y sensibilidad y especificidad que están en los rangos superiores de todas las pruebas que hay y se hace bastante rápido. Así que yo sugeriría la NEWS 2 por encima de las demás. Gracias, doctor Márquez, por sus interesantes. Pasa a la siguiente lista las preguntas al doctor Montero de su tema plasma convaleciente. La primera pregunta sería criterios de días de la enfermedad y de pruebas de laboratorio después de la enfermedad COVID-19 para considerar a una persona, a un individuo como donante. Bueno, como se explicó en la ponencia, son 14 días después de la recuperación clínica, debe estar totalmente asintomático y no estar en ninguna terapia ni para COVID ni para ninguna otra coinfección o comorbilidad. Es importante que esa persona que está siendo propuesta como potencial donante tenga disponibilidad porque habitualmente se maneja en dos muestras. Una primera muestra que es preaféresis, que consiste en la evaluación clínica y tomar una muestra para determinar si hay concentración suficiente de anticuerpos. Nosotros no hemos manejado con ELISA mayor de 1.5 como mínimo para que valga la pena hacer la cosecha y luego cumplir con los otros criterios de laboratorio de una donación regular. Básicamente sería eso. Gracias. Todavía no queda tiempo para unas dos preguntas más. Nos envían por acá. Este es un paciente en el cual no se recomienda transfundir plasma convaleciente por el potencial desarrollo de trali o taco, doctor Montero. La trali no hay ningún predictor. El plasma proveniente de mujeres multíparas podría ser más proclive a producir trali, pero en realidad clínicamente no hay ninguna forma de predecir qué paciente va a ser trali. En lo que respecta a sobrecarga circulatoria, pues va a depender de la reserva hemodinámica del paciente y de manejo de los líquidos que lleve hasta ese momento, pero no hay contraindicaciones absolutas para uso de plasma. Nos dicen que recordemos el tiempo de duración del procedimiento en la extracción del plasma a los pacientes. ¿Y cuántos pacientes podrían beneficiarse de un solo donante? El tiempo de extracción del plasma promedio es 45 minutos. Puede extenderse hasta hora y media si no tenemos buenas venas por el procedimiento de aféresis. Se puede extraer plasma también por flebotomía habitual, descartando los rojos, las plaquetas y utilizando solamente el plasma. Cada donante habitual da para 3 bolsitas de plasma fresco congelado. Y se podrá beneficiar 1 hasta 3 pacientes de solo donante. Muy bien. Tiempo para una última pregunta. ¿Cuál podría ser la adecuada y no ha habido respuesta a esta forma de tratamiento? No sé si el doctor Montero podría ayudarnos con esta respuesta. Pregunta. Repítemela de nuevo, por favor. Reformulo la pregunta, ¿cuál sería la terapia adecuada en un paciente que se ha fallado la utilización del tocilizumab?
Bueno, no soy yo el que indica este tipo de terapias. Me veo involucrado más directamente en la terapia con plasma, así que no me siento en capacidad de responder esa pregunta en forma realmente científica. Preferiría que alguno de los otros panelistas pudiera responder. En este momento, ¿alguno de los otros panelistas desearía responder la pregunta o la dejamos para el final? Bien, esa pregunta la tendremos posiblemente al final o se responderá en algún otro tiempo a lo largo del Congreso. Terapia COVID-19, a la doctora María Eugenia. La pregunta es la siguiente. En pacientes graves y no graves, ¿cuáles serían los principales gérmenes encontrados y qué tipo de antibióticos serían los más recomendados empíricamente? Ok, si es un paciente que sospecho una infección pulmonar, o sea, la evaluación no va a ser diferente a otro tipo de paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que ingresa y tiene una neumonía por COVID, y además sospecho que haya una neumonía bacteriana añadida, los gérmenes que yo sospecharía serían los gérmenes normalmente asociados a neumonía de la comunidad y el tratamiento sería el mismo, o sea, el mismo tratamiento para neumonía de la comunidad, siempre y cuando uno tenga en cuenta la epidemiología local. Si, por ejemplo, uno conoce el porcentaje de resistencia en el área del Streptococcus pneumonia, o si tenemos alta prevalencia de algún otro patógeno, de hemófilos, etcétera. Si es a nivel hospitalario, también depende de la epidemiología del hospital. Si fue una neumonía adquirida en la sala, es diferente a neumonía adquirida en la unidad de cuidados intensivos. En cuidados intensivos hay mayor riesgo de patógenos que sean más resistentes. Sin embargo, no por el hecho de que sea una adquirida en unidad de cuidados intensivos significa que tiene que ser un patógeno multiresistente, pues no en todas las unidades de cuidados intensivos tenemos patógenos del mismo tipo. Por ejemplo, algunas unidades de cuidados intensivos tienen una mayor un predominio de enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Sin embargo, hay otras en donde lo que predomina son microorganismos productores de carbapenemasas, ya sean enterobacterias, o bien bacilos gramnegativos no fermentadores como acinetobacter o pseudomonas, que exhiben un perfil de resistencia muy, muy difícil de tratar. O sea que ahí lo más importante es no tanto que uno siga al pie de la letra una guía internacional, sino que uno la ajuste a la epidemiología local. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta y comentario. Nos dicen por acá, buenas noches. El uso de antivirales y plasma convaleciente en pacientes críticos. Algunos estudios sugieren que en pacientes críticos no hay mayor beneficio con el uso de plasma convaleciente y o antivirales. ¿Sería útil medir la carga viral antes de administrar estas terapias a sabiendas que en cierta etapa del RDS prevalece más la inflamación sostenida? Sí, sería importante poder tener más información al respecto de cargas virales pre y post el uso de plasma convaleciente y algunos estudios así lo han documentado. Hola, parece que tenemos algún problemita de conexión. No se escuchó la respuesta. ¿Podría? No, se escuchó entrecortado. Doctor Carlos Montero, ¿podría redefinir la respuesta? Respecto de medir carga viral pre y post plasma convaleciente, se ha intentado y los estudios así lo han publicado. Los estudios que lo han publicado han encontrado la cuestión de carga viral. Pero como presentamos en la ponencia, no todos los estudios han aportado el dato, no han estado en posibilidad de aportarlo. Pero sí, idealmente
la forma, una de las formas en que se puede demostrar eficacia es en la reducción de carga viral. Si pudiera pre y post administración de una convaleciente, y si pudiera atribuirse o separarse ese efecto del efecto de otros, de otras terapias concomitantes. Ese sería el mundo ideal. Bien, volvemos al pool de preguntas a la doctora María Eugenia. Si tuvimos que elegir una prueba de laboratorio aparte de los glóbulos blancos y de analizar toda la hematología en el VHC, ¿cuál sería esa prueba complementaria que podría ayudarnos a discernir entre si un paciente tiene una infección bacteriana sobreagregada? Okay. Esa prueba lamentablemente no existe. No hay una prueba que por sí sola su valor positivo o negativo me discrimine taxativamente si un cuadro es viral o hay algo bacteriano añadido. Lo que cabe en esta parte pues es hacer como se ha utilizado en otras patologías. Validar ciertas escalas es lo que se está intentando, ¿no? Así como ustedes ven que el diagnóstico de estas patologías nunca ha sido fácil, el de determinar si un paciente hospitalizado grave en una unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica, si tiene una neumonía asociada a la ventilación mecánica o eso, alguna otra cosa. Siempre hay mucha discusión. Si se usan los cultivos semicuantitativos, si hago solo un aspirado endotraqueal, por cultivo convencional, es difícil establecer el diagnóstico. Sin embargo, existe en la actualidad más pruebas que probablemente con el tiempo puedan estar más accesibles y nos permitan un diagnóstico más rápido desde el ingreso del paciente. Por ejemplo, los Film Arrays que nos permiten incluso hacer pruebas de veintitantos patógenos al mismo tiempo. Pues permiten hacer también cultivos de sangre muy rápido con unos resultados que son rápidamente lo puede tener el clínico y tomar decisiones terapéuticas. Es una combinación de la radiología, la clínica, de diferentes estrategias para poder establecer un diagnóstico. Uno de los estudios que les presenté, el estudio de Michigan, ellos tuvieron una muy buena experiencia con la procalcitonina, pero eso tendría que ser validado. La procalcitonina se utiliza muchísimo para decidir suspensión de antibióticos o decidir inicio de antibióticos cuando tenemos dudas de si la complicación es infecciosa o no. Y en este estudio de ellos tuvieron para la procalcitonina un valor predictivo negativo que era casi del 100% en aquellas personas que tenían un valor por debajo de 0.1 de nanogramos por mililitro. Así que quizás sea una combinación de esas, pero habría que validarlo para el tipo de paciente COVID, porque no es lo mismo que para otras patologías. Este es un paciente que además que puede estar recibiendo múltiples medicamentos que van a cambiar su respuesta inflamatoria, con lo cual estas otras herramientas que nos sirven en otros no sirven en ellos. Por ejemplo, el uso de corticoides, el uso de otros como el tocilizumab o similares, que puede producir una alteración de lo que nosotros esperaríamos en esa respuesta. Excelente, gracias por su respuesta. Podríamos hacer uso nuevamente de la pregunta anterior. ¿Cuál podría ser la terapia adecuada en un paciente que ha recibido tocilizumab y no ha respondido satisfactoriamente? Doctora María Eugenia. ¿En cuanto a antibiótico-terapia se refiere? Bloqueando la cascada. Como antiinflamatorio, correcto. Bueno, el tocilizumab, al igual que todo, el tocilizumab está bloqueando una interleuquina. Los resultados no son uniformes en todos los pacientes. Esta es la fase en la que quedan muchas dudas aún, la fase inflamatoria, porque algunos pacientes responden a ciertos fármacos y otros no. Quizá pues cuando tengamos más información se pueda determinar.
Pero en realidad, pues, no es que en esta fase pues haya algún una escala en que yo pasé de este al otro, como sí lo hacen en la escala del dolor o cuando son antibióticos voy ampliando el espectro. Son parte de las cosas que todavía el virus tiene, tenemos que aprender de ellos. La parte inflamatoria se manifiesta de diferentes maneras y no responde de manera uniforme a los tratamientos que se le dan. Muy bien, doctora, gracias por sus excelentes respuestas. Vamos a pasar al último panelista, la doctora Ileana Saldaña. Doctora, por acá nos preguntan, ¿complicaciones más frecuentes encontradas en la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 demostrada o severa? Y si podría mencionar una cronología de estas, si existiera la posibilidad. Bueno, creo que lo que nosotros definimos como complicación como tal pudiese ser parte del espectro de la misma enfermedad, la cual, como se ha dicho desde el inicio, pues es una enfermedad novel, estamos descubriendo cada día más. Por ejemplo, el encontrar a un paciente teniendo neumonía severa y que se le encuentre un tromboembolismo pulmonar, considerar que es una complicación o es parte de la enfermedad, es lo que está por definirse. Tener este paciente con neumonía severa por SARS-CoV-2 y que desarrolle un neumotórax, ¿es por una complicación de la enfermedad o es parte del espectro de la enfermedad que estamos viendo? Entonces, pues identificar como tal las complicaciones que está teniendo, pudiésemos destacar tal vez a largo plazo, en este caso, la limitación funcional pulmonar con la que pueden quedar los pacientes, si lo pudiésemos valorar como complicación, pero eso también está por definirse. Hemos visto pacientes que tienen compromiso importante a nivel pulmonar, tomografías con 60% de compromiso a nivel pulmonar, 60, 70, y que en los controles a 3, 4, 6 meses disminuye bastante el grado. O sea, estamos por ver con qué tanto daño llegan al final, llega pues a causar en los pacientes. Sí, gracias. Doctora Ileana, en ese mismo sentido, un paciente con enfermedad grave que desarrolla TEP y se desee utilizar plasma convaleciente, ¿esto agravaría el cuadro o potencialmente un paciente con enfermedad moderada al utilizar plasma convaleciente podría desarrollar el cuadro de tromboembolismo pulmonar? Preferiría que esa pregunta la contestara el doctor Montero, siendo pues el especialista en hematología y pues experto en el área de medicina transfusional. Gracias, doctora, por la deferencia que me hace. Teóricamente, todo uso de plasma podría exacerbar un cuadro trombogénico. Incluso eso se ha visto con el uso de anticoagulantes, tanto heparinas no fraccionadas como fraccionadas como warfarina, en lo que se llama la estado procoagulante paradójico, cuando se trata de usar plasma como reversor. Yo puedo tener efectos adversos no esperados del uso del plasma en todos esos escenarios. Técnicamente podría ser un efecto potencial, un efecto trombogénico del uso del plasma, pero no está demostrado. Gracias, doctor. Pregunta para la doctora Saldaña. En el tratamiento de la enfermedad por COVID moderada o inclusive grave, cuando se están utilizando los dispositivos de un paciente en ventilación no invasiva, ¿en qué momento deberíamos considerar pasar un paciente de no invasiva a la invasiva, propiamente la intubación endotraqueal? Pues los criterios para definir que el paciente necesita ventilación mecánica invasiva no es por ser COVID, están ya establecidos. El paciente que tiene un aumento en el trabajo respiratorio, desaturación, en este caso hipoxemia, alteración del estado neurológico, o sea, los criterios como tal ya están establecidos. En el caso de nuestro paciente, pues al inicio, estando en fase de progresión inflamatoria, pues se le ofreció la no invasiva, teniendo una buena respuesta, por eso se le
pues utilizamos la escala de HACCR, que se las coloqué pues rápidamente, para poder ayudarnos a decidir si nuestro paciente está respondiendo o tiene alta probabilidad de falla. En este caso, si pues vemos que hay hipoxemia que ya no está respondiendo, un paciente taquipneico por arriba de 40 no es candidato a no invasiva, un paciente con alteración neurológica no es candidato a no invasiva, o sea, serían pacientes que si tienen criterio de colocar en ventilación mecánica invasiva, debe ser colocado inmediatamente. Es por eso que coloqué al inicio la valoración geriátrica integral, porque pues en el caso de los adultos mayores, es parte de también ver si se llegasen a beneficiar de cuidados intensivos, porque puede que tengan otras comorbilidades que le condicionen una baja supervivencia. Entonces, pues no sería candidato a la ventilación mecánica invasiva, y ahí ya entonces se le ofrecería tratamiento paliativo. Bueno, con esta última respuesta estamos por concluir nuestra sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a los panelistas por sus excelentes presentaciones y sus excelentes respuestas. Pasamos el control al doctor Aaron Benzadón. Bueno, muchas gracias a los 300 y tantos participantes que han mantenido su presencia en esta primera sesión de este congreso sobre actualización en el manejo de pacientes con UCLIC. Hoy hemos visto un paso en relación a la progresión del paciente con trastornos respiratorios, su abordaje, signos de alarma, cómo evaluar cada uno de ellos. Hemos podido determinar como un caso clínico, un caso de la vida real. Hemos podido revisar la antibiótico-terapia en virus, que resulta un poco paradójico, pero estamos viendo que no es totalmente incongruente una cosa con la otra. Y hemos revisado el aspecto tan interesante del plasma convaleciente. Solamente a modo de agregarles algo, ponerle un poquito de cereza al pastel, voy a dar un dato para que mañana, que va a participar el doctor Elia y que va a participar en relación a los protocolos de manejo en las unidades de cuidados respiratorios, les puedo adelantar que en la UCRE, en el complejo hospitalario, de los 358 pacientes que se han visto hasta el día de hoy, a 76 pacientes se le puso tocilizumab, se le administró tocilizumab. No tengo el detalle de cuál fue el criterio utilizado. 89 pacientes recibieron inmunoglobulinas, de tal forma que mañana puede ser un buen momento para pongamos un poquito más de cuidado sobre cuáles son los protocolos de tratamiento. Tengamos en cuenta, aquí tenemos que ser de mente muy abierta. Por ejemplo, sabemos que la misma compañía que desarrolla el tocilizumab puso un warning de que ellos no estaban recomendando el medicamento como un tratamiento eficaz para pacientes con COVID. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar y que tejer en relación con esta patología de la cual estamos aprendiendo todos y todos los días. Yo creo que si alguien se jacta de que sabe algo de COVID, debería decir que no sabe nada de COVID, porque no sabemos nada, estamos aprendiendo todos los días y tenemos que ser como una esponja que va absorbiendo y que vamos asimilando el conocimiento en base a la experiencia, en base a los estudios que se puedan realizar, y sobre todo en los casos de epidemia uno aprende mucho con los estudios poblacionales. Entonces tenemos también que adecuarnos con eso. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar cerrada esta sesión. Le agradezco al comité organizador por haberme invitado a moderar esta noche, a los panelistas que lo han hecho excelentemente, los felicito. De verdad, estamos apenas empezando, así que
mantengamos el entusiasmo estos otros 3 días que nos faltan hasta el día viernes, y así como hemos empezado, espero que podamos terminar con un abordaje y con una amplitud de conocimientos que nos permitan dar una mejor atención a nuestro paciente con mayor calidez, con mayor calidad y con mayor eficiencia. Así que buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana.